a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire. Seis de la mañana con 4 minutos. Buenos días, amable audiencia. Ya estamos al aire. Estamos listos para compartir con ustedes los siguientes 150 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés. En este su espacio, A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio, la soberana del aire. Estoy bien conectado. Está bien con el audio. Sí. Estoy bien con el audio. Bájale un poquitín el volumen de la música. Ahí está. Gracias, DJ. Muy amable, muy gentil. Un abrazo para todos, para todas. Estamos comenzando una nueva semana de labores. Muchísimo para comentar en el curso de estos días, de estas horas. Hablaremos un poquito más, DJ. Está muy alto el volumen. El volumen de la música está altísimo. Ahí sí, algo pasó ahí. Ahí se bajó. Muchas gracias, DJ. Ahí manualmente le corrigió el DJ. Bueno, les decía, muchísimo para comentar, ¿eh? Esta semana hablaremos de política, hablaremos justamente de los temas de la Asamblea Nacional. Tuvimos la oportunidad de seguir de cerca los entretelones de las dos sesiones de la Asamblea, la del viernes y la del sábado, y obviamente las novedades que se generaron en el curso de ambas jornadas con la designación de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, la tercera mujer en ocupar ese cargo, la primera mujer amazónica y la primera vez que el movimiento Pachacuti llega a la presidencia de la Asamblea Nacional. Nos referimos a Guadalupe Yuri. De eso vamos a hablar. Hablaremos también sobre lo que ha pasado con el Defensor del Pueblo. Quiero contarles que hoy amanecemos con la noticia de que hacia las 2:30 de la mañana se ha dictado orden de prisión preventiva en contra del doctor Freddy Carrión, Defensor del Pueblo. Reiteramos esta información. La Fiscalía, casi a las 3 de la mañana en realidad, informó que el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, procesado por el presunto delito de abuso sexual. Además, expuso medidas de protección a favor de la víctima. ¡Qué desastre! Yo ayer escribí un tuit que alguna gente, felizmente fueron unos poquitos, ¿no? Entendieron, la gente entiende lo que quiere, ¿no? Y no necesariamente el sentido de lo que se publica. Lo que ha pasado con el Defensor del Pueblo, que venía haciendo un trabajo muy interesante desde su condición de autoridad, que se encarga justamente de liderar el organismo encargado de la protección de los derechos humanos, un defensor que además se había convertido en una suerte de lunar, en todo este aparataje institucional muy cuestionable que se ha generado en los últimos tiempos. Bueno, el defensor termina cometiendo una incorrección y terminó afectando su propia reputación.
Y hoy, evidentemente, la situación del defensor es muy compleja, ¿no? Es muy, muy, muy compleja, sobre todo con esta decisión de la Administración de Justicia de dictar la prisión preventiva en contra del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero saludo a nuestra audiencia, a quienes nos sintonizan a través de 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas, en Santo Domingo de los Áchilas, a través del canal 3 del sistema TVNET. Más adelante estaremos con Majestad Televisión. Nuestro canal. Nos sintonizan también a través de la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en nuestras plataformas digitales, el Facebook y el YouTube. Estamos justamente generando nuestro espacio informativo a través de nuestra fanpage de Facebook. Conéctense, por favor, a través de la fanpage de Majestad Radio, e igualmente estamos en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Así que todos invitados a que puedan seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. No se olviden además seguir la cuenta Twitter de nuestro espacio asociada al portal Primera Plana, @PrimeraPlanaEQ, nuestro portal de noticias www.primeraplana.com.es. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos este espacio: Silrat Trasdaviña, quienes habla, Fabricio Vela para la conducción del noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el control máster. Amable audiencia, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda informativa. Estará con nosotros Ronnie Aleaga, asambleísta de Unión por la Esperanza y designado el sábado como integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Qué pasó con las previsiones? Supuestamente estaba ya lista una alianza política entre UNES y el Partido Social Cristiano, que finalmente no logró los votos suficientes para poder alcanzar la conducción de la Asamblea Nacional. Hablaremos con Ronnie Aleaga. En el mismo contexto, con Darwin Pereira, asambleísta de Pachacuti, quien también integrará el Consejo de Administración Legislativa CAL. En cambio, ¿cómo lo logró Pachacuti? Hablaremos con Darwin Pereira. Hablaremos también sobre la situación del sector pesquero y sus expectativas de cara a la instalación del nuevo gobierno, con Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Y con el economista Pablo Dávalos estaremos justamente analizando la presentación, ya fue el pasado jueves, de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de defensa de la dolarización que está vigente. Ese es nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Como siempre, esperamos contar con vuestra generosa sintonía. Saludo de inmediato con mi compañera Silrat Trasdaviña. Silrat, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Buen inicio de semana. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Excelente inicio de semana también para ti, para todas las personas que ya se unen a nuestra señal. Bienvenidos todos. Bueno, también decirles que fue definitivamente un fin de semana de locos. Tuvimos muchas noticias, mucha información. Se generó pues todo el tema en la Asamblea Nacional, jugadas políticas ahí que estuvieron un poco inesperadas también. Todo lo ocurrido que ya estaremos analizando también con nuestros invitados el día de hoy. Además, todo el tema que se suscitó en horas de la madrugada y con la que amanecimos pues en horas de la mañana respecto a lo ocurrido con el defensor del pueblo, lo que ha generado también pues mucho de qué hablar y también que lo estaremos analizando más adelante y comentándolo también, Fabricio. Así es que una semana definitivamente que inicia, pero de locos. Son las 6:10 a.m. Nosotros damos inicio de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:10 a.m, iniciamos con nuestros titulares. Guadalupe Llori, la perseguida política que ahora dirige el legislativo. Pachacutic, creo, UNES y la izquierda democrática conforman el CAL. Además, el defensor del pueblo y el exministro de salud protagonizaron un incidente en pleno toque de queda. Grupos rechazan la agresión hacia una mujer y piden destitución para el defensor del pueblo, Freddy Carrión, involucrado en un escándalo durante
durante el toque de queda. También Lenín Moreno retomará las charlas y por ahora dice que no volverá a la política. Y finalmente, Ecuador vive su último fin de semana de confinamiento. Son las 6 de la mañana con 11 minutos en la primera hora. Seis de la mañana con 11 minutos. Iniciamos con nuestro bloque de noticias. Guadalupe Yori, la perseguida política que ahora dirige el legislativo. Guadalupe Yori estuvo 11 meses detenida, acusada de terrorismo, sabotaje, fraude y peculado durante el correísmo. Ahora dirigirá la Asamblea Nacional. Las imágenes son potentes y marcan dos momentos diferentes en el país. Viernes 7 de diciembre de 2007, un grupo de militares policías también rompieron las puertas y las ventanas de la casa de Guadalupe Yori en Orellana. La entonces prefecta provincial fue detenida por terrorismo y sabotaje. Estuvo presa 11 meses y en ese lapso se le sumaron otros cargos por fraude y peculado. El gobierno del entonces presidente Rafael Correa la responsabilizaba de las manifestaciones en el cantón de Ayuma contra las operaciones petroleras. El sábado 15 de mayo de 2021, 13 años, 5 meses y 8 días después de su detención, Guadalupe Yori fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional. Es la primera mujer amazónica en ocupar este cargo. Nos muestra la foto, las dos respectivas fotos, el diario digital Primicias. En esta ocasión, al final de la sesión, los integrantes de la escolta legislativa de la Policía Nacional rindieron honores a Yori luego de que Pierina Correa, la hermana de su principal detractor, la posesionara en ese cargo. Sobre los años de persecución, los enfrentamientos del Yori con el régimen de Rafael Correa empezaron en 2007. Los comuneros del cantón de Ayuma en Orellana protestaron por las operaciones petroleras en la zona. Ellos solicitaban la contratación de más mano de obra local en los campos y más reinversión de rentas hidrocarburíferas para los trabajos en la zona. Yori, en su calidad de prefecta, participó en las protestas. El 7 de diciembre fue detenida y trasladada a Quito, donde estuvo presa durante casi un año, 11 meses. El caso judicial avanzaba, pero la Asamblea Constituyente de Montecristi en marzo de 2008 otorgó la amnistía a Yori y a otros campesinos de Dayuma que fueron detenidos durante las protestas. Sin embargo, esa decisión de la Constituyente no tuvo la aprobación del entonces presidente Correa, que incluso amenazó con renunciar si se concedía la amnistía. Es peor que la mamalucha, es tan tontísima que no se puede hablar con ella, había dicho Correa sobre Yori en esos momentos. La Contraloría emitió un informe especial sobre la prefectura de Orellana y de esos documentos se desprendieron dos nuevos casos, por supuesto peculado, en contra de Yori. Hasta que la justicia la sobreseyera y liberara, Guadalupe Yori estuvo detenida 11 meses, lo que provocó que perdiera su cargo como prefecta. 21 años en la política. Aunque había estado ligado al activismo político y ecológico desde muy joven, Guadalupe Yori comienza su carrera política en 2000, a los 37 años. Ganó la elección como alcaldesa de Puerto Francisco de Orellana y estuvo en el cargo hasta 2004. Su aceptación y popularidad le sirvieron para ganar la prefectura de Orellana para el periodo 2004-2009, siendo reelecta hasta el 2014. Todas las elecciones las ganó de la mano de Pachacutic junto a la organización indígena. Además, ha participado en múltiples campañas presidenciales. Por ejemplo, en la elección de 2006 apoyó al propio Rafael Correa. Su elección como presidenta de la Asamblea es el punto más alto de una carrera política de 21 años, aunque, como Yori misma la califica, fue una sorpresa. Guadalupe Yori era la segunda opción de Pachacutic para alcanzar esa dignidad, luego de Salvador Quispe, quien no obtuvo los votos necesarios en el Pleno. Yori se convirtió en el nexo entre la izquierda de Pachacutic, la ideología de centro de la izquierda democrática, y la ideología de derecha de Creo. Su imagen pudo catalizar las diferencias y lograr un acuerdo de 71 votos para su elección. Recibí el apoyo 10 minutos antes, así lo confesó en su primera rueda de prensa. La alianza más complicada en términos ideológicos es con Creo. Sin embargo, esta no es la primera vez que Yori se acerca a esa organización política y a su líder, el presidente electo Guillermo Lasso.
En marzo de 2017, en medio de la campaña electoral por la segunda vuelta presidencial, los prefectos de la Amazonía, comandados por Guadalupe Llori, dieron su apoyo a Lasso. Sin embargo, el líder de CREO perdió esa elección ante Lenín Moreno. Ahora, Llori ofreció darle gobernabilidad a Lasso desde la Asamblea Nacional y Lasso le devolvió el favor ofreciéndole un trabajo conjunto. Habrá que ver cuánto duran esos ofrecimientos y las buenas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Información del diario digital Primicias cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos en la primera hora. Continuamos con más información. Pachakutik, CREO, UNES y la Izquierda Democrática conforman el CAL. Darwin Pereira de Pachakutik, Natalia Arias de CREO, Ronnie Aliaga de la Unión por la Esperanza UNES y Joana Moreira de la Izquierda Democrática fueron electos como vocales del Consejo de la Administración Legislativa del CAL para el periodo 2021-2023. Este órgano legislativo lo completan Guadalupe Llori en calidad de presidenta de la Asamblea y la asambleísta por Pachakutik, además de Virgilio Saquicela como primer vicepresidente y las asambleísta del Acuerdo Nacional y Bella Jiménez como la segunda vicepresidenta y asambleísta de la Izquierda Democrática. Para el martes 18 de mayo a las 3 de la tarde están convocados los 137 asambleístas para la elección del secretario y prosecretario. Con estos dos nombres, el CAL quedará completo para iniciar su trabajo. El Partido Social Cristiano se quedó, sin embargo, sin la presidencia de la Asamblea Nacional como lo habían esperado y sin el CAL. La bancada del Partido Social Cristiano es la única que no consiguió una vocalía en el CAL. Esto provocó el malestar en algunos de sus integrantes, quienes decidieron abandonar el salón plenario Nela Martínez en medio de reclamos y también de gritos. El Partido Social Cristiano, en días previos al 14 de mayo, tenía la aspiración de llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. La alianza con CREO y UNES no dio los resultados deseados y todo quedó en intenciones. Este episodio llevó al Partido Social Cristiano a romper la alianza que mantenía con CREO y también con el presidente electo, con Guillermo Lasso. El nombre de Henry Kronfle, asambleísta del PSC, fue mocionado dos veces para la presidencia. En la primera votación del 14 de mayo logró 68 votos y quedó a dos de conseguir 70, que la ley de la función legislativa establece para obtener mayoría absoluta. En la reanudación de la sesión del 15 de mayo, su nombre otra vez fue propuesto, pero esta vez no llegó ni a ser considerado ni puesto a votación luego de calificar la moción como no procedente. El argumento: no se puede presentar dos veces la misma candidatura de un legislador durante la misma sesión. Esto provocó los primeros reclamos del Partido Social Cristiano, que no aceptaba dicha decisión. Finalmente, Guadalupe Llori consiguió los votos necesarios para la presidencia, con 71 votos afirmativos, 15 negativos y 51 abstenciones, se convirtió en la presidenta del organismo legislativo. Son las 6 de la mañana con 19 minutos, información de diario La Hora en la primera hora. De la mañana con 19 minutos, continuamos con más información. Ahora les contamos que el defensor del pueblo y el exministro de salud protagonizaron un incidente en pleno toque de queda. Fueron encontrados con lesiones en sus rostros, esto producto de una riña entre ambos. Ocurrió en el norte de la capital, información de Diario Expreso. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, y el exministro de salud, Mauro Falconi, protagonizaron un incidente cuando regía el toque de queda. El hecho se habría registrado cerca de la una de la mañana del día domingo 16 de mayo. La Policía Nacional llegó al edificio Plaza, esto en el sector de El Bosque, en el norte de la capital, en respuesta a una llamada de auxilio sobre la riña que se habría registrado en horas de la madrugada y en el que habrían estado involucrados el defensor del pueblo y el exministro.
De acuerdo a un reporte al que accedió Diario Expreso, el funcionario llegó a las 5 de la tarde del sábado al mencionado edificio junto con el exministro. En videos que circularon por redes sociales se aprecia que el guardia del edificio se encuentra en un ascensor con una mujer, la misma que posteriormente es agredida. El celador, pasada la medianoche, procede a llamar al EQ911 por la riña en el departamento donde se encontraban los dos junto a una mujer. Al ingresar, según recoge el reporte, se constató que ambos se encontraban con aliento a licor y que presentaban varias agresiones y lesiones en el rostro. Como habría existido la presunción de varios delitos, la policía tomó procedimiento inicial. Una ambulancia del cuerpo de bomberos llegó junto a otros agentes policiales y una comisaría de policía para revisar las heridas de Carrión y de Falconí y realizar el procedimiento correspondiente. Diario Expreso conoció que se los trasladó para realizar un examen médico y cuando iban a ser trasladados a la unidad de flagrancia, una fiscal de turno manifestó que al tratarse de una contravención no pueden ser detenidos. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, comentó en su cuenta de Twitter que la policía cuenta con instrucciones para actuar en estos casos. Los involucrados serán trasladados a la unidad de flagrancia de la Fiscalía, donde responderán por estos hechos. Así lo relató el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Cerca de las 9 de la mañana del día domingo, varios policías se desplazaron al sitio del incidente para concluir con el procedimiento iniciado en horas de la madrugada. Se conoció que Carrión recibía atención en una clínica del norte de Quito a las 11 de la mañana. Patrulleros seguían en los exteriores del edificio. La Defensoría del Pueblo fue consultada por Diario Expreso y siguen a la espera de una respuesta. Son las 6 de la mañana con 22 minutos en la primera hora. Sobre este mismo tema, grupos rechazan la agresión hacia una mujer y piden la destitución del defensor del pueblo, Freddy Carrión, involucrado en el caso de un escándalo durante el toque de queda. La fiscalía investiga también una presunta agresión sexual en una reunión en la que estaban el funcionario y el ex ministro de Salud, Mauro Falconi, y una ciudadana. Información de diario El Universo. Que renuncie o que sea destituido el defensor del pueblo, Freddy Carrión, piden activistas y grupos defensores de derechos de la mujer. Esto luego de conocerse la agresión física de la que fue víctima una mujer por parte del funcionario durante un altercado que se produjo en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi, en Quito, donde también estaban Carrión y la ciudadana. Se dijo que habían participado en una reunión en pleno toque de queda por el estado de excepción entre la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15. La mujer también habría manifestado que fue ultrajada y que posiblemente era víctima de una violación por una persona desconocida. Según la información que inicialmente dio a quienes llegaron al lugar de los hechos, en aquel inmueble también estaban dos uniformados quienes se identificaron como la seguridad del defensor del pueblo y a quienes el funcionario los tenía esperando en los exteriores del edificio mientras se desarrollaba la reunión, así se indicó. Sobre los hechos, los gritos y los ruidos característicos de una pelea pusieron en alerta a quienes estaban en el edificio en el norte de Quito, ubicado en las calles Alonso Torres y Francisco de la Pita. Quienes escucharon aquello llamaron enseguida al EQ911 para reportar la novedad porque eran horas de la madrugada del domingo, los primeros minutos. Tras la llegada de la policía y las dos ambulancias, se conoció que los involucrados en este altercado eran el defensor del pueblo, Freddy Carrión, y también el exministro de Salud, Mauro Falconi. También se habla de la agresión física hacia la mujer, incluso de un aparente abuso sexual o violación. Aquello se hizo público cuando circuló por redes sociales un video en el que aparecen los tres en un ascensor donde Carrión forcejea y obliga a salir a la mujer del ascensor. Luego de la acalorada discusión de cruce de palabras, se observa que Falconi y Carrión se enfrentan a golpes. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Según también la fiscalía estaba en el departamento de Falconi, el exministro de Salud realizaron los procedimientos respectivos para recoger lo ocurrido en el lugar. 6 de la mañana con 25 minutos en la primera hora.
Continuamos hoy con más información. Ahora les contamos que el presidente Lenín Moreno retomará las charlas y por ahora dice que no volverá a la política. Información de diario El Universo. En una entrevista con el canal TC Televisión aclaró sobre una frase que dijo en un encuentro internacional y destacó sus iniciativas para reformar la ley de comunicación. A 8 días de concluir su periodo de mandato, a menos ya, en la presidencia de la República, Lenín Moreno reiteró el mensaje de que heredó un país con corrupción y mentiras con respecto a la economía y las cuentas públicas. La noche del 16 de mayo, Moreno participó en una entrevista en TC Televisión donde dio a conocer su gestión y la evaluó. En ella insistió en que después del 24 de mayo de 2017, cuando inició sus funciones, conoció que recibió un país sin cuentas claras. En ese momento me encontré con la situación real del Ecuador, una cantidad de corrupción y mentiras con respecto a la economía y también a las cuentas públicas, así lo expresó. En esa línea resaltó que la Asamblea Nacional pasada haya aprobado la ley para la defensa de la dolarización. Si es que no se había aprobado esta ley que protege los recursos que se encuentran en el Banco Central, se hubieran quedado a expensas de cualquier gobierno, como lo hizo el anterior, utiliza dinero que no lo corresponde, así lo señaló. Además, habló sobre que su periodo se han reportado y se han repotenciado 1.500 centros médicos y se reconstruyeron 141 escuelas comunitarias. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Información de diario El Universo en la primera hora. Y cerramos este bloque de noticias con información del portal tuvoz.tv. Ecuador vive su último fin de semana de confinamiento. A las 23:59 del jueves 20 de mayo finalizará el estado de excepción declarado por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, el pasado 21 de abril. 16 provincias del país viven su tercer y último confinamiento. La circulación total está prohibida y los negocios permanecen cerrados. La Cámara de Comercio de Quito ha indicado que el sector privado se ahoga por los confinamientos y también con la crisis de salud que sigue. El presidente de la Cámara, Carlos Loaiza, ha solicitado al gobierno conformar una mesa de expertos de los sectores públicos y privados que asesoren de forma permanente al COE para que tomen las acciones efectivas, medibles y sensatas. Otro de los pedidos es de realizar pruebas PCR y antígenos para detectar el coronavirus en los sectores donde se ha identificado la mayor cantidad de contagios. Juan Zapata, director del COE Nacional, dijo recientemente en rueda de prensa que las medidas adoptadas dieron resultados positivos y que han logrado reducir los contagios. Sin embargo, la lista de espera por una cama en las unidades de cuidados intensivos se mantiene. Adicional a ello, existe desabastecimiento de medicamentos en varios hospitales en la ciudad de Quito, según lo ha denunciado varios galenos. El toque de queda rige de lunes a jueves, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y desde las 8 de la noche del viernes hasta las 5 de la mañana del día lunes. La medida tomada debido al crecimiento acelerado de los casos de COVID-19 incluye a 16 provincias del país, entre ellas están Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tunguragua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. Además, el portal tuvoz.tv nos muestra también un comunicado del ARCSA sobre los horarios de atención en las farmacias en las provincias sujetas al estado de excepción que durará hasta este día jueves, precisamente cuando se ha anunciado que se llega al final. Bien, son las 6 de la mañana con 29 minutos. Esta fue la información en nuestro primer bloque de noticias. En pocos minutos nos vamos a conectar ya a una cadena nacional, pero por favor, todas las personas que se encuentran a esta hora siguiendo nuestra transmisión, quédense con nosotros porque después de esta cadena que va a ser cortita, iniciará ya Fabricio Vela con todo el comentario, mucho que decir, mucho de qué hablar. Él estuvo siguiendo toda la jornada del legislativo, precisamente nos contará todos esos detalles, la experiencia que se vivió allí y todo lo ocurrido también con Freddy Carrión y este tema también que nos tiene en polémica. 6 de la mañana con 30 minutos, damos paso a la cadena nacional.
Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, nos toca amenazarnos con esta cadena. Como ya saben ustedes, nos ponen cadenas a las 6:30 de la mañana y nos terminan partiendo los horarios. Pero bueno, hace minutos también tuve la oportunidad de conversar con los amigos de la radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Gracias por la gentileza, por haberme invitado para hablar un poquito, unos minutos, sobre los temas de la política ecuatoriana. Hay un montón de cosas para comentar, no nos va a alcanzar el tiempo. Les quiero proponer que el tema legislativo lo dejemos para mañana, ojalá que mañana nos ponga cadena. Creo que hoy corresponde hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana con el Defensor del Pueblo. Vamos a ver cómo evoluciona el tiempo y si nos alcanza el comentario, ¿no? Lo que ha pasado con el Defensor del Pueblo. Ayer escribí yo un tuit, como digo, aparentemente a ratos hay que escribir para que ciertas personas entiendan, porque tienen comprensión lectora nula. Nula. Que traten de comprender justamente cómo funciona la cosa. Lo que escribí ayer es lo siguiente. Enésimo ejemplo de cómo destruir la reputación en un microsegundo. Repito. Enésimo ejemplo de cómo destruir la reputación en un microsegundo. El Defensor del Pueblo, el doctor Freddy Carrión, ha destruido su reputación. Él destruyó su reputación. El Defensor del Pueblo ha sido probablemente desde su condición de autoridad, ha sido justamente el personaje que lideró toda una cruzada de defensa y de respeto de los derechos humanos en los últimos tiempos. Freddy Carrión se convirtió en el lunar de todo lo que había hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, dentro de esto que llamaron pomposamente la reinstitucionalización de la República. Y claro, empezaron a arremeter contra el Defensor del Pueblo, porque resulta que con él les falló el libreto. Entonces Freddy Carrión empezó a cuestionar lo que estaba ocurriendo. Llegó octubre del 2019 y tuvo un papel protagónico. Cuestionó justamente al poder político, apareció como el defensor de los derechos humanos, visibilizó los excesos del Estado
en el control de las manifestaciones de octubre del 2019 y propuso la integración de una comisión de la verdad, claramente independiente, porque este es un detalle que no puede pasar desapercibido. Esa comisión de la verdad, que algunos no entienden que fue una comisión independiente. Alberto Dajiga ayer escribía en su cuenta Twitter, donde escribe cualquier cosa el ex vicepresidente de la República. Volvía a repetir la misma mentira que repiten incluso colegas. De que el informe de los excesos de octubre del 2019 es un informe del defensor. Falso. Freddy Carrión integró una comisión con gente independiente como Sibel Martínez, como Juan Carlos Solines y como Javier Zavala Egas. Y no me digan a mí que Juan Carlos Solines o que Sibel Martínez son correístas, porque ese es el término que tiene tatuada alguna gente. Gente independiente, muy crítica además, los tres. Que terminan elaborando un informe que no le gustó pues al poder, no le gustó a la clase política tradicional, no le gustó a algunos medios de comunicación. Y lo desnaturalizaron y lo minimizaron. Pero eso hizo Freddy Carrión. Tuvo el acierto de integrar una comisión justamente para identificar los excesos atribuidos al Estado ecuatoriano. Durante los hechos de octubre del 2019. Otros temas, el tema de la migración, lo que está pasando justamente en el contexto de la pandemia. Tuvo posturas de criticidad respecto del manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno. El defensor lo venía haciendo bien. Y a eso me refiero cuando hablo de la reputación. Lo venía haciendo bien. Pero todo esto que venía haciendo bien termina yéndose al tacho de la basura por una incorrección. Y no, me van a disculpar, aquí no se trata de que somos moralinos, de que las moralinas, de que la sociedad pacata, de que la sociedad moralista, de que yo no me pego un trago, de que como así. No se trata de eso. No reduzcamos las cosas a la mínima expresión. Una autoridad, hablamos de dos autoridades, estuvieron tres personas ahí, dos autoridades y una ex autoridad. Dos funcionarios públicos y un ex funcionario público que estuvieron ahí y que han sido los protagonistas de este desaguisado. Uno, violaron el toque de queda y se pegaron los tragos en toque de queda. Alguien ayer me preguntaba, ¿no se puede beber en el toque de queda? No se puede beber. Lea el decreto ejecutivo, el estado de excepción, lea los acuerdos ministeriales y lea las resoluciones del COE. A partir del decreto ejecutivo está prohibida la libertad de reunión. Lean el decreto ejecutivo. Está suspendida la libertad de reunión. Suspendida la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de expresión. Son derechos que se suspenden a partir de la emisión de un estado de excepción. Primera cosa, no podía haber una reunión. Y no era una reunión familiar. Porque de hecho estaba presente una persona que no formaba parte de ese núcleo familiar. Dos, no podían beber licor. Tres, en medio del toque de queda, se entiende, de acuerdo a lo que conozco, que los vecinos llamaron a la policía por el escándalo que se estaba generando en el mencionado departamento. Por eso llega la Policía Nacional. Quiero contarles que el primer fin de semana del confinamiento, yo tuve la oportunidad de ser testigo, acompañé justamente unas acciones, unos operativos de la Intendencia General de Policía de Pichincha, y claro, ahí pudimos ver, frente a llamados que hacía la gente, de que había fiestas, de que estaban tomándose los tragos, de que había escándalos, entonces la Intendencia y las autoridades de la Secretaría de Seguridad del municipio y la Policía Nacional acudían a esos sectores. Acudimos, por ejemplo, a una casa en San Roque donde justamente estaban tomando, etcétera. Esto ha estado ocurriendo porque no se podía tomar en toque de queda. Entonces, aquí hablamos de una autoridad
que infringe una disposición, siendo autoridad, porque se supone que la autoridad, y perdónenme, no se trata de que es ser humano, no, es autoridad. Ya, es autoridad. Es autoridad. Cuando eres autoridad, tú tienes que dar el ejemplo. Así de simple. Eres autoridad, tienes que dar el ejemplo. Aquí no dio el ejemplo la autoridad. Entonces, ¿violas el estado de excepción? ¿Violas el principio de prohibición o de suspensión de la libertad de reunión? ¿Violas el toque de queda? Te pegas dos tragos y se arma un escándalo. Eso es lo de fondo. Siendo autoridad. Siendo autoridad. Y además, hay una presunta agresión contra una mujer. No es un tema menor. No, no es un tema menor. Pero en este país siempre queremos justificar. O sea, o los unos nos vamos, o los unos se van por el un lado, o los otros quieren justificar las acciones, diciendo que es un ser humano y quien no se ha pegado un trago. Yo me he pegado los tragos. Y eso decía también ayer en mi cuenta Twitter. Muchos nos hemos pegado los tragos. ¿O no? También nos hemos pegado los tragos y nos hemos chumado. Pero es que así es. Pues que hay momentos y momentos para todo, pues. Y siendo autoridad tienes que cuidar las formas. No se trata de ser moralinos. Tienes que cuidar las formas. Tienes que cuidar las formas. Pero de eso, que es un tema sobre el que Freddy Carrión debe responder como persona. Él debe responder como persona. Es una incorrección, un exceso, llámelo como ustedes lo quieran. Él, personal de él. De eso, a pretender con eso, a partir de eso, decir que es correísta, que no sé qué, que esa es la defensoría que nos sirve, que ahí está el informe de octubre. Vamos. Hay una distancia sideral de lo uno con lo otro, pues. Hay una distancia sideral de una incorrección personal sobre que la persona debe responder. Y el trabajo de toda una institución, pues. Pretender deslegitimar a una institución que ha hecho un trabajo loable. La institución no es Freddy Carrión, pues. Ni Freddy Carrión es la Defensoría del Pueblo. Las personas, o mejor dicho, las instituciones están por encima de las personas. La institución llamada Defensoría del Pueblo está por encima del defensor, de quien es su titular, que mañana o pasado se puede ir. Por renuncia, por destitución, por lo que ustedes quieran. Se puede ir y vendrá otro defensor. La institución prevalecerá. La institución prevalecerá. Entonces, no mezclemos las cosas. Porque claro, ya aparece la gente que mezcla, como Dajic. Que mezclan lo uno con lo otro. Ya aparecen los que mezclan. Algunos pseudolíderes de la opinión pública. Que mezclan lo uno con lo otro. No mezclen las cosas. La incorrección del defensor del pueblo, sobre la cual él tiene que responder, por eso en la madrugada dispusieron su prisión preventiva. En la madrugada dispusieron su prisión preventiva. Y hay una investigación en curso por el supuesto delito de agresión sexual. Él tiene que responder a nivel personal. Él tiene que responder a nivel personal. Él. La Defensoría no tiene por qué pagar los platos rotos de lo que ha hecho el funcionario que estuvo encabezado, que está encabezando esa institución. Dejemos de poner a toda la gente en el mismo saco, dejemos de generalizar. Porque la generalización es aberrante. Termina siendo aberrante. La generalización es deleznable. La generalización es cuestionable. Hay gente que ni siquiera sabe, que no tiene idea lo que es la Defensoría del Pueblo, que no tiene idea qué hace la Defensoría del Pueblo, que no ha abierto la Constitución o la ley para revisar cuáles son los derechos que defiende la Defensoría del Pueblo. Y sin embargo, muy sueltos de huesos, hablan mal de la institución por la incorrección de un funcionario. Hablan mal por un exceso que pudo haber cometido un funcionario. Separemos las cosas. Separemos las cosas. Tampoco pretendamos minimizar lo que ha pasado reduciéndole. Yo ahí discrepo
con algunos buenos amigos inclusive, discrepo con su posición en el sentido de que es la vida privada. No. No es así, no funciona así. No funciona así. O sea, si estamos hablando de una persona que es autoridad, si estamos hablando de una persona que es autoridad y que se trata de la autoridad que debe defender los derechos humanos, una autoridad que debe defender los derechos humanos, es totalmente impresentable que esté siendo procesado por el delito de agresión sexual, pues. Totalmente impresentable. Es impresentable. ¿Y saben cuál es el problema también que tenemos nosotros? ¿Saben cuál es el problema? Que siempre, uno, le buscamos la quinta pata al gato, y dos, nuestros funcionarios ni siquiera piden una disculpa, ofrecen una disculpa. Cosas que sí pasan en otras sociedades. En otras sociedades, por menos, el funcionario de autoridad renuncia. Me parece que pasó en Uruguay, donde el vicepresidente renunció por el mal uso de una tarjeta de crédito. Aquí no, aquí se aferran. Aquí se aferran. Y leí un mensaje por aquí que decía que el defensor cayó en una trampa. ¿Por qué? Yo quiero preguntarles eso con todo cariño y respeto para quienes promueven esta tesis. ¿Qué trampa? Pregunto, ¿qué trampa? Si mañana o pasado a mí me invitan a pegarme los tragos a la casa de algún amigo en medio del toque de queda y resulta que con los tragos en la cabeza se arma un escándalo y nos caemos a quiños, como se dice popularmente, ¿qué trampa? Yo pregunto, ¿qué trampa? Yo ayer también con el equipo de, con mi entorno, con el equipo de Primera Plana, hablábamos sobre esto. Porque también una de mis compañeras hablaba del tema de que cayó en la trampa. ¿Cuál trampa? ¿Cuál trampa? Yo separo las cosas. Créanme, sé que no todos estarán de acuerdo con esta visión. Es la visión que yo tengo. O sea, si no se iba a pegar los tragos violando el toque de queda, y si no protagonizaba un escándalo, no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces no sé de qué trampa puede haber. Ahora, la difusión de los videos y todo lo demás, esa ya es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa porque está claro que aquí en este país, lamentablemente, es así. Lamentablemente es así. Tenemos una fiscalía que evidentemente comparte información a determinados segmentos, a determinados colegas, les comparte información. Esa es otra discusión, otra discusión. En realidad es otra discusión. Para mí no hay tal el tema de la trampa. ¿Trampa de qué? No hay tal. Fue una incorrección que cometió él y sobre la cual él como persona tiene que responder. Él tiene que responder. Y él tiene que asumir las consecuencias porque los seres humanos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Es que es así. Y yo les digo, yo en lo personal, estoy muy apenado y muy decepcionado. Muy decepcionado. Porque yo insisto, y a eso me refería yo cuando hablaba ayer de la reputación, me refería yo a la reputación del defensor. El defensor estaba haciendo un muy buen trabajo al frente de la defensoría. Muy buen trabajo. Pero todo eso, desgraciadamente, ¿con qué facilidad se borra con el codo lo que se hizo con la mano? Y eso que terminó pasando en las últimas horas. Y sí, como decía ayer algún colega, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí. Pero suscribe lo que me dice el Juanca Castillo que me está escribiendo y me está escuchando. Eres autoridad las 24 horas, pues. No eres autoridad de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. No eres autoridad solamente en esos espacios. Eres autoridad las 24 horas. Eres autoridad los 7 días de la semana. Y eres autoridad todos los días del año mientras dure tu gestión. Eres autoridad.
y la autoridad por su condición de tal. Por su condición de tal. Uno debe dar el ejemplo. Deben dar el ejemplo. O sea, termina siendo impresentable que la autoridad que está cuestionando el manejo gubernamental de la pandemia, que lo estaba haciendo bien, resulta que esa misma autoridad violó el toque de queda y se pegó los tragos y armó un escándalo. No sé si me explico. Termina siendo decepcionante, créanme, termina siendo decepcionante. Pero yo quiero pedirles, independientemente de aquello, que elevemos el nivel del debate. Y no pretendamos contaminar a una institución que no tiene nada que ver con una incorrección atribuida a su titular. Porque la incorrección atribuida a su titular fue una cuestión personal. No es que le encontraron a Carrión una estructura mafiosa detrás de la Defensoría del Pueblo con la colusión de otros funcionarios. No. Es una incorrección y un error personal de él. No tiene nada que ver la Defensoría del Pueblo. Es un tema personal sobre el que él debe responder. Él tiene que responder por eso. Esto es lo que está pasando, ¿no? Se ve que no entienden nada, por Dios. Acá, por ejemplo, dice un amigo, si ustedes los periodistas también van con los políticos a beber, usted me ha visto con los políticos bebiendo. O sea, ¿con qué facilidad que hablan a veces, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Si fuese así, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver? O sea, no entienden, no comprenden. Por Dios, toque de queda, suspensión de la libertad de asociación, suspensión de la libertad de reunión, escándalo público, ingreso de la policía, presunción de agresión a una mujer, no se entiende. O sea, no sé por qué a ratos lo que se explica no lo quieren entender algunas personas. No lo entiendo. Y yo insisto, sigo leyendo el tema de la trampa. Quiero que me expliquen cuál es la trampa. Yo no lo entiendo. ¿Dónde puede estar la trampa? Yo creo que nadie le puso la pistola para que se vaya a pegar los tragos y para que armen el escándalo. No sé cuál es la trampa. En fin. Bueno, este es evidentemente el tema con el que nos despertamos ayer domingo. Y que, yo insisto, a mí en lo personal me ha dejado muy decepcionado en lo personal. Muy decepcionado. Así como me decepciona el hecho de que en esta sociedad, claro, los buitres ya aparecen para deslegitimar todo el trabajo de una institución. No puede ser así. Yo quiero pedirles, quiero sugerirles que separen las cosas otra vez. La actitud personal del defensor versus el trabajo, el gran trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Que hizo la Defensoría del Pueblo con su defensora transitoria Gina Benavides, que hizo un trabajo espectacular. Y la muy buena tarea que estaba llevando adelante Freddy Carrión. Que no cerremos la mirada a la buena tarea que estaba haciendo Freddy Carrión. Que acaba de cometer un error que le puede costar el puesto, es otra cosa. Pero no deslegitimemos ni desnaturalicemos el gran trabajo que hace esta Defensoría del Pueblo, que es un organismo que debe existir. No desnaturalicemos justamente ese trabajo. Bueno, me voy a reservar para mañana ya con más tiempo. Mañana vamos a comenzar el comentario. Espero que mañana ya no nos pongan cadena a las 6:30. Vamos a comenzar el comentario para hablar un poquito de los temas políticos. Quiero contarles que viernes y sábado estuve in situ en la Asamblea Nacional. Solamente dejarles con este criterio, porque ya estamos por conectarnos con nuestros invitados para hacer el análisis de lo que pasó en la Asamblea Nacional. Lo que pasó en la Asamblea Nacional el día sábado no estaba en el presupuesto de nadie. Ya. Hasta las 3 de la tarde del sábado, eso que ocurrió finalmente después de las 4 no estaba en el presupuesto de nadie. Sorprendió justamente aquello. ¿Cuál será el costo político? Va a ser interesante saber el costo político que esto podría tener, y lo vamos a conversar justamente en el curso de los siguientes minutos. ¿Qué me dice Peinadito Benavides? Le envío un abrazo a Wilson. Me dice, lo del defensor del pueblo pone en escena la perversa estrategia de una vez tumbado el actor, tumbar todas sus acciones y argumentos de la institución que estuvo a su cargo. Es así, suscribo plenamente sus palabras, doctor. Plenamente sus palabras.
¿Qué dice don Cristian Romero? Debemos mirar que los escándalos vividos en las autoridades en varios cargos públicos, exposición mediática, es lo mismo que sucede en lo privado. Debemos entender el trasfondo de esto, la crisis de valores, el respeto por la norma, el reconocimiento de asumir errores. Esta parte, por ejemplo, es importante. ¿Por qué les cuesta pedir disculpas? ¿Ofrecer disculpas y reconocer el error? Vean, yo les voy a decir una cosa. Con esto cierro antes de la pausa. En el año 2005, yo era reportero en TC Televisión y resulta que apareció un escándalo que fue publicado por la prensa chicha del Perú. La prensa chicha es la prensa... Voy a hacer un símil, ¿no? Con todo cariño y respeto para los amigos de Diario Extra. La prensa chicha son los diarios extras del Perú. Pero hay un montón de diarios extras en el Perú, que es esta prensa más popular. Esa es la prensa chicha que le llaman en Perú. La prensa chicha peruana había publicado un escándalo, un mega escándalo que se había generado en la habitación de un hotel, del Hotel Plaza del Bosque, ubicado en el sector de San Isidro, en Lima. Cuatro diputados, tres hombres y una mujer, que habían acudido a una delegación internacional representando al Congreso Nacional del Ecuador, habían acudido a Lima, Perú, a una reunión de carácter internacional. Los cuatro diputados se habían pegado los tragos, pues, y protagonizaron un escándalo de proporciones, incluso con agresiones entre ellos, sobre todo entre la diputada y uno de los diputados. Eso constaba en los partes de la Policía Nacional del Perú. Fue un mega escándalo, que se develó semanas después. Y traigo a colación esto porque a mí el canal me mandó a Lima. Y era un viaje, como decimos popularmente, ida por vuelta. Fui la noche anterior y regresé al mediodía del día siguiente para poder recabar la información sobre este tema. Efectivamente, hubo el escándalo, constaba en un parte policial, protagonizado por los cuatro legisladores, de los cuatro, particularmente entre dos, entre la diputada y un diputado. Fue una cosa terrible, unos relatos terribles. Decían que incluso había sangre en las paredes de los pasillos, de las agresiones que se habían pegado. Autoridades, dignatarios de elección popular, cuatro diputados de la República. ¿Saben qué pasó al día siguiente? El Congreso los destituyó. El Congreso los destituyó por esa incorrección. Porque esa incorrección se dio en el contexto de su condición de autoridad. Porque además acudieron a Lima en una representación internacional del Congreso Nacional del Ecuador. Y claro, pues, el incidente no es que se produjo en el marco de la representación internacional o qué sé yo. Fue en una habitación de un hotel. Alguien va a decir, es vida privada. Pero eres autoridad, pues. Eres autoridad. Y fueron destituidos al día siguiente. Ese es el tema en cuestión que yo les planteo, para que ustedes puedan debatirlo, analizarlo. Y una vez más, perdón que sea repetitivo, no mezclen a la institución en la incorrección atribuida a su titular. No, no mezclen a la institución. Ni deslegitimen el gran trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo en los últimos tiempos. No mezclen lo uno con lo otro. Le envío un saludo al querido Osman Encarnación, que me manda una postal impresionante de Loja. ¿Eh? Gracias, maestro. Muy gentil. Y otra cosa más. La violencia sexual, mensaje que recibo, a las mujeres jamás puede ser un asunto de la vida privada. Eso no puede ser un asunto de la vida privada. La violencia contra la mujer no puede ser un asunto de la vida privada. Yo suscribo plenamente esas palabras. 7:04 en la mañana. Gracias. Gracias. Una gran visualización en esta parte de nuestro programa. Ya lo tengo a Ronnie Aleaga, así que no se vayan, que vamos a conversar con el asambleísta de UNES en minutos, aquí en A Primera Hora por Majestad Radio y ya mismo por Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos.
con la garantía Angus, Brangus. Presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía. Gracias por los saludos, por los mensajes. Muchas gracias. Gracias. Valoro este mensaje. El ingeniero Mauro Reyes me ha escrito. Nos saluda desde Manta, dice. Gracias por esas palabras. Muy gentil, ingeniero. Muy gentil y comprometido por estas palabras. ¿Ah? Muy amable por su comentario que nos hace a quienes hacemos este espacio de noticias. Bueno, dejemos la novela que estábamos comentando, ¿no? Como les decía, mañana vamos a comentar un poquito sobre lo que pasó el fin de semana en la Asamblea Nacional, pero hoy empecemos con las entrevistas. Yo les decía que no estaba en el presupuesto lo que ocurrió el sábado. Hasta las 3 de la tarde el sábado no estaba en el presupuesto. No estaba en el presupuesto. Y finalmente la Asamblea Nacional le da una salida política al entrampamiento inicial respecto de la elección de las autoridades, pero termina siendo un juego político que se expresa en una alianza entre el movimiento Creo, Pachakutik, Izquierda Democrática y un grupo de independientes que sumaron entre 70 y 71 voluntades para elegir autoridades y estructurar el Consejo de Administración Legislativa CAL. Ronnie Aliaga está con nosotros, asambleísta de Unión por la Esperanza UNES y quien termina siendo el único, yo no sé si fue el único ganador de la jornada, me refiero el único ganador del lado de UNES, porque lo terminaron eligiendo como integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL en representación de UNES. ¿Cómo le va, legislador? ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente inicio de semana. Lo propio para usted. Oiga, ¿qué pasó el sábado? Cuénteme. Bueno, mira, yo creo que aquí no hay ganadores por parte de UNES, de Unión por la Esperanza. Yo creo que más que legítimo está nuestro espacio de representatividad dentro del Consejo de Administración Legislativa. Yo creo que el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta desde el inicio de esta nueva asamblea, de la cual teníamos mucha esperanza, pero se ha dado cuenta de cómo se ha basado estos acuerdos, obviamente con el bloque gobernista, y lo veremos a futuro, posiblemente de ese tongo y reparto del que ya hemos vivido acá con Morén. Esperemos que las cosas no se den tan trágicamente como se han dado hasta ahora, pero lo que sí es cierto es que al menos desde el Consejo de Administración Legislativo, con un voto de la bancada de UNES, vamos a seguir peleando desde esos espacios, siempre en respeto al Estado Democrático. ¿Por qué usted cree o presume o advierte que podría darse esto que usted, y utilizo sus palabras, ha denominado tongo y reparto? ¿A qué se refiere, Ronnie Aliaga? Así es, mi estimado Fabricio. Mire que ahí, dentro de este acuerdo por la gobernabilidad que han tenido el bloque gobernista con las tendencias y las fuerzas de izquierdas, no tiene otro asidero. Imagínate que tratar de componer conformar una nueva Asamblea Nacional con miembros de las organizaciones políticas que al final del día no tienen la legitimidad dada la votación que sacaron en las urnas, en las últimas elecciones. Dígame usted qué tipo de acuerdos o cuáles son los planteamientos, si es que se los hubieran hecho público por parte de estas organizaciones. Nosotros siempre actuando de manera muy transparente. Muchas veces y en varias ocasiones fuimos criticados por los acuerdos a los que estábamos llegando con organizaciones
o con independientes que muchas veces han sido adversarios nuestros, pero siempre con objetivo nacional, siempre para tratar de darle funcionalidad a la Asamblea Nacional, más no en una agenda programática. Pero a mí, por ejemplo, me parece, Ronnie, salvo que usted tenga otra opinión, a mí me parece que lo que pasó el día sábado es que se expresó esta alianza básicamente en la intención de elegir autoridades de la Asamblea Nacional y para de contar. O sea, más allá del discurso de la presidenta Guadalupe Llori, que hablaba de gobernabilidad, que hay que darle gobernabilidad al nuevo presidente, le agradeció al propio Guillermo Lasso, le agradeció a los asambleístas de Creo por los votos. Más allá de eso, hubo declaraciones posteriores de Salvador Quispe, que, digamos, yo escuché esa declaración, estuve allí en la asamblea, y él decía, confirmaba que este acuerdo era para sacar del entrampamiento a la asamblea, pero que eso no significa un cheque en blanco para lo que se viene. O sea, a mí me parece que este acuerdo no es un acuerdo de largo aliento, a priori. Puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que es un acuerdo netamente coyuntural para elegir a las autoridades como pasó el sábado y mañana para integrar las comisiones legislativas. Ronnie, ¿cómo le ve usted? Y mire, y además de eso, de las declaraciones que usted ha mencionado, que también las escuché, significa que nuevamente, a través de, bueno, todo esto parte de cuando cambian el método de asignación de escaños, ¿no? Con el método de Wester, que se hacen estas minorías dentro de la Asamblea Nacional, y se vio ese entrampamiento dentro de la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, pues yo creo que la va a tener muy complicado el gobierno de Guillermo Lasso, sabiendo que con quienes han pactado, con quienes han acordado, no cumplen su palabra. Y se lo digo porque, mi estimado Fabricio, hasta para la misma elección de los vocales del Consejo de Administración Legislativa, de una manera infantil, no dan los votos para mi moción al Consejo de Administración Legislativa, los legisladores de Pachacuti, cuando nosotros sí habíamos dado para dar muestras ciertas al pueblo ecuatoriano de que estábamos de acuerdo con una participación de las fuerzas políticas, pero ellos no cumplieron. Desde el primer momento, cuando ya no cumplen, imagínense qué le puede esperar al futuro gobierno de Guillermo Lasso, que ha pactado con esta organización. Efectivamente, yo le pregunto a usted, Ronnie, ¿había un acuerdo previo con el movimiento Creo, UNES y el Partido Social Cristiano? ¿Existió ese acuerdo o no? Estábamos en conversaciones, tal como se había realizado conversaciones con otras organizaciones políticas. Imagínense lo difícil que era para nosotros tener que votar por un representante de quienes han sido nuestros adversarios políticos, a quienes siempre hemos combatido. Por supuesto que iba a doler, pero las circunstancias los imponían. Estábamos en el marco de un acuerdo de funcionalidad de la Asamblea Nacional, por el respeto democrático, por la verdadera participación e inclusión de las fuerzas políticas. Lamentablemente no se dieron esos acuerdos, ni con Creo, ni con Social Cristiano, ni con los independientes, pues ya sabemos los resultados de estas elecciones. Pero ustedes sí tenían un acuerdo con los social cristianos, digamos, eso sí, incluso en la primera votación de Henry Kronfle, estaba claro que existía un compromiso, un entendimiento político entre UNES y el PSC. Así es, había un entendimiento político, más allá de una agenda que se haya planteado o no, más allá de eso, había un entendimiento político entre las organizaciones. Lamentablemente no se dio esta situación, pues había muy buenos puntos en los cuales habíamos confluido, sobre todo en los temas de conformar la Comisión de la Verdad. Ya, en eso, ¿había un acuerdo para conformar la Comisión de la Verdad o no? Pero mire, dentro de los planteamientos que nosotros habíamos hecho, era fundamental la conformación de la Comisión de la Verdad. Evidentemente no iba a venir conformada desde la Asamblea Nacional, sino más vale conformada por profesionales y por veedores internacionales. Y sobre todo, si era de darse el caso, pudiera estar amparada y auspiciada por las Naciones Unidas. Mire, siempre nos han criticado, nos han acusado de que somos delincuentes. Nos han sentenciado injustamente a nuestros líderes políticos. Pero ¿quién, si es culpable, está pidiendo que se haga una investigación, que nos revisen, pero de una manera imparcial, objetiva y con personajes que no tengan ningún vicio ni contaminación por parte de la clase política ecuatoriana? Ahora, evidentemente se conoció, ustedes hicieron pública que esta era su intención justamente dentro de las conversaciones con otros actores políticos. A ver, usted me confirma, y eso se expresó, se vio, es evidente, que había este entendimiento con los socialcristianos y UNES. Yo quiero insistirle,
creo, comprometió o no comprometió los votos, porque están señalando, los socialistas dicen que creo les traicionó, que Lasso no cumplió con la palabra. ¿Había o no había un entendimiento con Creo, Ronnie Aliaga? Ah, por supuesto que sí. Ellos no cumplieron su palabra, no cumplieron parte del acuerdo. En el último momento dieron la espalda a lo que ya se había conversado y sobre todo como caballeros, como miembros de organizaciones políticas, ya se había quedado de acuerdo. Yo pienso que quien falta su palabra no tiene y no vale nada. Pero ¿cuál fue el argumento para que falten a la palabra? No han dado ningún argumento, al menos desde los espacios donde hemos estado, no argumentaron absolutamente nada, pero hoy hemos visto con las acciones y sobre todo con quienes están en este momento liderando la Asamblea Nacional, vemos que tienen claras intenciones de tratar de nuevamente deslegitimar a la primera fuerza política, que es la Unión por la Esperanza. Ahora, vamos a los hechos del sábado. Los socialcristianos se paran, se reinstala la sesión y se para Dayana Pazley, y Dayana Pazley mociona que se vuelva a votar por la candidatura de Henry Kronfle. Se para Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática, y advierte que eso no es posible, que jurídicamente ya no se puede, porque hubo una votación y no tuvo los votos, y esa votación ya fue reconsiderada y tampoco tuvo los votos. Cabía la rectificación de la votación. Yo pensé que alguien iba a mocionar la rectificación de la votación de la reconsideración y nadie se le ocurrió mocionar eso. Luego se para Esteban Torres Cobo e insiste en que no hay ninguna base jurídica que impida que se pueda volver a votar por Henry Kronfle. Y Pierina Correa no da paso. O sea, Pierina Correa primero dice que no se puede, luego dispone un receso para consultar con la parte jurídica, después regresa al Salón del Pleno y ratifica que no se puede. Al respecto, yo quiero comentarle y dar lectura a un post que escribió en su cuenta de Facebook el ex asambleísta Virgilio Hernández, actual parlamentario andino electo. Dice Virgilio Hernández: la elección de Guadalupe Yori se produce luego que la directora de la sesión, Pierina Correa, negara sin fundamento legal alguno una moción para presentar nuevamente la candidatura de Henry Kronfle, que tenía el mismo derecho que todos los asambleístas al no haberse elegido las autoridades de la asamblea para ser candidato, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ronnie Aliaga, ¿qué pasó con este tema? Efectivamente, estamos de acuerdo. Mire, no había ningún impedimento legal para que se postule nuevamente el nombre de Henry Kronfle a través de una moción. Mire, le aclaro, Fabricio, no cabía la rectificación porque la rectificación se pide inmediatamente luego de la votación. Es decir, ya no había espacio para pedir la rectificación. O sea, ya no había cómo, no había manera. Ya no había pedir rectificación. Ahí lo que se estaba realizando era otra moción que sí cabía, que sí debía ser calificada para participar. Además, yo creo que por parte de quien dirigía la sesión, le dio paso y le dio voz en un momento cuando se estaba votando una moción. Lo que se tenía que hacer en ese momento era ejecutar la votación de la moción que se había levantado, que se había hecho. Lamentablemente no se dieron las cosas de esa manera. No estábamos de acuerdo con la calificación de que calificaron que no se podía mocionar nuevamente a Henry Kronfle. Y bueno, lamentablemente esto ya pasó. ¿Por qué no dio paso Pierina Correa? O sea, ustedes me dicen, nosotros no estábamos de acuerdo, pero Pierina Correa es parte de su bancada. No entiendo, Ronnie. Por supuesto, pero mire, imagínense, ya ahí sí nosotros no hacemos injerencia para que vea que somos muy respetuosos del accionar de cada uno. ¿Pero les ha dado una explicación o no Pierina Correa sobre el hecho de que no sometió a votación otra vez la candidatura de Henry Kronfle? Bueno, hay criterios divididos, así como usted me está mencionando la postura de Virgilio Hernández, y es más, acérrimos detractores nuestros también han dado pronunciamientos en los cuales mencionaban que no era ilegal la moción, ¿verdad? Que más vale tenía mucho fundamento la nueva moción de Henry Kronfle, pues asimismo habían otros criterios divididos en los cuales también mencionaban que no debía darse paso. Pues la compañera evidentemente tiene su equipo de asesorías y bueno, tomó su decisión. Al final del día, seguimos siendo una bancada de 49 legisladores, entendemos la situación que se dio dentro de esta primera sesión, pero tenemos que seguir trabajando con más fuerza. ¿Hubo molestia con Pierina Correa, Ronnie Aliaga? No molestias, pero ya teníamos una hoja de ruta planificada y lamentablemente no se pudo cumplir. Pero son situaciones que se pueden dar dentro
de este tema político que tenemos que entender y tenemos que respetar y evidentemente tenemos que valorar luego. Yo creo que todavía no es momento, estamos todavía, sabe que falta la conformación de las comisiones. ¿Y están con todavía la cabeza caliente, me imagino, o no? ¿O ya están con la cabeza fría, Ronnie? Estamos en este momento concentrados en la participación, que se permita la participación democrática, ¿no?, y amplia de los legisladores de la bancada UNES, la primera fuerza política del país, dentro de las comisiones de la Asamblea Nacional, que se definirá el día de mañana en un pleno a las 3:30 de la tarde. Ahora, sobre eso, sobre la conformación de las comisiones, ya dejemos lo que pasó el día sábado. Lo del día sábado ya no hay nada que se puede hacer. Es más, ya Juan Fernando Flores planteó la reconsideración de todo, o sea, ya quedó en firme lo del día sábado, ya no hay cómo hacer nada. Ya tenemos a los 7 integrantes del CAL, entendemos que mañana a las 10 de la mañana deberán elegir secretario y prosecretario general, o secretaria y prosecretaria general, y en la tarde a las 3:30 la instalación para la integración de las comisiones. ¿Están hablando ustedes con la nueva mayoría política para que no los dejen por fuera? Estamos conversando con todas las fuerzas políticas, porque la conformación de las comisiones dentro de la Asamblea Nacional, pues debe ser por parte de que se permita la participación de todos los legisladores. Evidentemente tienen las intenciones de captar las comisiones y la han hecho público, ¿no? De justicia, de fiscalización, de régimen económico, entre otras, que les interesa. Evidentemente tendrán la pretensión de dirigir estas comisiones, pero lo que sí es cierto es que deben permitir la participación de los legisladores de la bancada UNES para poder conformar democráticamente y sobre todo que permitir esta participación de la primera fuerza política. Entonces, se está en las conversaciones, tenemos nuestra coordinadora de bancada, que es la compañera Paola Cabezas, que está llevando adelante estas conversaciones con las otras organizaciones. Ahora, en el armaje, en el juego de la política, cuando se arman las comisiones, a ver, la ley orgánica establece que ninguno puede quedarse fuera de las comisiones, o sea, de los 137, solamente la presidenta de la Asamblea no integra comisiones, los otros 136 deben ser distribuidos en las 15 comisiones legislativas permanentes, o sea, no es que les van a dejar por fuera. El problema es, y yo le pregunto a usted, ¿tienen o no tienen la posibilidad de tener una presidencia o una vicepresidencia de comisión, tomando en cuenta esta realidad política a partir de la alianza del día sábado, Ronnie Aliaga? Legítimamente mereceríamos tener no solamente un espacio, sino varios espacios. Pero usted sabe que esto no es de merecimiento, Ronnie, esto se hace con votos y tiene que ver con las alianzas políticas. Usted sabe que es así. Por legitimidad deberíamos. Lamentablemente, con estos acuerdos y estos pactos que se han visto dentro de la Asamblea Nacional, es muy complicado, pero igual sí será importante que se permita la participación en comisiones relevantes dentro de la Asamblea Nacional de legisladores de la bancada UNES. Esperemos que por el bien del país, con ese discurso que han dado de amplitud, de recomposición nacional, se trabaje de una manera objetiva y no de una manera visceral. Correcto. Una cosa más, ¿la única persona encargada de la coordinación es Paola Cabezas o ustedes decidieron generar una coordinación colectiva como se habían manejado anteriormente? Bueno, por el momento la coordinadora de la bancada, ese membrete lo tiene la compañera Paola Cabezas. Evidentemente hay compañeros con mucha experiencia que están ayudando también en las conversaciones y haciendo nexos con las otras organizaciones políticas. Nunca nos hemos basado solamente en nombres, siempre es por parte de un proceso. Así que bienvenido sea toda la ayuda que hemos podido recibir de varios compañeros con experiencia. Le puedo mencionar entre ellos Pavel Muñoz, Fausto Jarrín, la compañera Sofía Espín también, que estuvo dentro de las conversaciones con las otras organizaciones políticas, y confiamos plenamente en el trabajo que están realizando los compañeros. Correcto. ¿Para mañana a esta hora ya está todo listo o no, Ronnie? ¿Para mañana? Perdón, para mañana, sí, para las comisiones. ¿Está todo listo o todavía no? Todavía no. El día de hoy, durante el día, se van a llevar adelante conversaciones con las otras fuerzas políticas y vamos a esperar qué resoluciones se toman una vez que nos informen nuestros compañeros, bueno, en este caso nuestra compañera coordinadora de bancada, Paola Cabeza. ¿Qué pasó con el reclamo de Alejandro Jaramillo del día sábado? Antes de que se me olvide, ahorita me acabo de acordar. Alejandro Jaramillo, el momento de la votación a favor de la cuarta vocal, que era Joana Moreira del AID, se acercó indignado a la bancada de UNES a reclamar. ¿Qué pasó? Bueno, que estaban reclamando que por qué no habíamos dado los votos a favor de la postulación de la legisladora, miembro de la Izquierda Democrática. Porque ellos habían dado sus votos para usted, por ejemplo. Entiendo que por ahí fue el reclamo. Así es. Igual un miembro de la Izquierda Democrática no dio su voto, también votó abstención, así como los integrantes de la organización Pachacuti.
Entonces, si evidentemente no se cumple un acuerdo por parte de las organizaciones políticas, nosotros siempre nos vamos a mantener al margen. Fue lo que hicimos. Al final del día consiguieron los 70 votos, pero sí estaban enojados. Cuando ellos, con quienes ya tienen su mayoría, con quienes ya han pactado esta futura gobernabilidad, saben que incumplen sus acuerdos, deberían reclamarle a ellos y no a nosotros. Pero le reclamaron ustedes. Por supuesto, pues ya, nosotros qué tenemos que hacer ahí en ese tema. Ellos tienen que ver con las personas que están llegando a los acuerdos, para que vean la falta de palabras que son, mi estimado Fabricio. Se lo estoy mencionando y nuevamente lo vuelvo a ratificar. Desde el principio están con este incumplimiento de la palabra. Cuando les conviene, sí, y cuando no les conviene, no. Y no respetan el valor de la palabra. Yo le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque mañana se va a elegir secretario y prosecretario general, o secretaria y prosecretaria general. ¿Ustedes van a dar los votos para que esto ocurra? Bueno, tenemos que analizar los nombres, ¿no? Y sobre todo, por parte de nuestra organización, una vez que nos reunamos, vamos a tomar una decisión colectiva. Todavía no nos hemos reunido, todavía no hemos analizado el tema que usted me menciona, pero siempre va a haber una bancada uniforme, homogénea, que es la bancada de UNES, de la Unión por la Esperanza. Correcto. Ronnie Aliaga, un abrazo a la distancia. Primero, felicitarlo, Ronnie. Usted es un asambleísta joven. Usted representa la sangre nueva de la política y tiene la segunda, la posibilidad que por segundo periodo consecutivo usted sea parte de esta nueva legislatura. Adelante, ¿no? Lo felicito y que tenga éxitos en esta gestión, en estos 2 años en los cuales usted va a integrar el Consejo de Administración Legislativa CAL. Muy amable, Ronnie. Muchísimas gracias, mi estimado Fabricio. Un excelente inicio de semana a todos los hermanos ecuatorianos y evidentemente dentro de este espacio vamos a desentar el nombre de la primera del primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Somos la nueva generación de políticos comprometidos con los objetivos nacionales. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a usted. Ronnie Aliaga, aquí en A Primera Hora, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL por la Alianza Unión por la Esperanza, UNES. 7:27 en A Primera Hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29. Allí tuvimos con Ronnie Aliaga la visión de la bancada de UNES sobre los episodios ocurridos entre viernes y sábado. Veamos qué pasa con Pachacutic. Está con nosotros Darwin Pereira, asambleísta de esta organización política, a quien también extendemos nuestra felicitación. Ha sido elegido como integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL en representación de su organización política. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido.
Buenos días, mucho gusto saludarlo. Un saludo a la culta audiencia, gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, pregunta directa. ¿Esta alianza entre Pachacútic, Izquierda Democrática, Creo y los Independientes, es una alianza de largo aliento? ¿Es una alianza programática? ¿Es una alianza que tiene otros puntos aparte de la elección de autoridades? ¿O es solamente una alianza para poner en funcionamiento la administración legislativa y pare de contar, asambleísta Darwin Pereira? Gracias. Mire, afortunadamente, en el tiempo que tuvimos desde 7 de febrero hasta la actualidad, habíamos venido conversando y pues, particularmente las 2-3 últimas semanas habíamos venido intensificando conversaciones con todos, con todas las organizaciones políticas. Nosotros como Pachacuti hemos tendido la mano, hemos tendido puentes con todas las organizaciones políticas porque esa fue nuestra meta. Conversamos con UNES, conversamos con Creo, con Partido Social Cristiano, conversamos con los independientes, con Izquierda Democrática, con quien tenemos ahora mismo un acuerdo firmado, y en ese contexto nosotros logramos de una u otra manera, no diría esta alianza, porque esta alianza, ustedes saben que todos llegamos a la asamblea sin acuerdos, no se logró establecer un acuerdo. ¿Cuál fue nuestra meta? Y se lo habíamos dicho aquí mismo en este espacio y algunos otros medios, era tener una agenda país, para poder presentarse y decirle al país, aquí estamos. Prácticamente las circunstancias nos han obligado, al revés, no ha sido por falta de voluntad nuestra, a que desde ahora podamos construir esa agenda legislativa. Esa va a ser una tarea inmediata, una agenda legislativa que nos permita decir al país, esto vamos a hacer desde la Asamblea. Hemos bosquejado algunos puntos, es lo que se ha logrado hacer en esas 12 horas que tuvimos de receso, y es el acuerdo que tenemos ahora, que yo creo y yo hago votos por el bien del país que pudiera ser de largo aliento, pero hemos dejado claro que nosotros tenemos líneas rojas y que cuando se topen esas líneas rojas, con la altura expresaremos pues nuestro rechazo y estaremos dispuestos siempre obviamente a debatir. ¿Cuáles son esas líneas rojas, Darwin? Las privatizaciones, Creo sabe que nosotros no estamos de acuerdo con las privatizaciones y debemos ser muy enfáticos en eso. Hay una línea roja que aparentemente, y debo decir en honor a la verdad, podría superarse, que es el tema de la contaminación de los ríos a través por el extractivismo. Nosotros hemos dicho que no nos oponemos a la minería o a la extracción minera por oponernos. Nos preocupa básicamente el tema de la contaminación del agua, y la contaminación de los afluentes de agua, y eso al menos le ha dicho, creo que eso también le preocupa a ellos y que ahí podríamos tener un entendimiento en el futuro. Vamos a ver si es que eso es cierto, porque en la práctica ustedes saben la línea ideológica de Creo está apoyada justamente por quienes están atrás del extractivismo salvaje que se practicaba en este país. Pero esperamos de que por el bien del país, repito, podamos lograr un entendimiento en esa que es una línea roja también nuestra. A ver, a mí me queda claro que ustedes tienen un acuerdo programático con Izquierda Democrática. De hecho, hay un documento suscrito, es la Minca, ¿cómo se llama? Minca. Minca por la Justicia Social. Minca por la Justicia Social. Gracias, asambleísta Pereira. Minca por la Justicia Social es el acuerdo que ustedes suscribieron con el movimiento, con la Izquierda Democrática, y suman 45 voluntades. Primero, quiero saber si son 45 o se quedaron en 44 por el anuncio de Omar Ceballos de dejar la bancada. No sé si finalmente se fue o no se fue Omar Ceballos de la bancada de Pachacuti. Mire, en realidad somos 44, debo decir en honor a la verdad. No obstante, Omar ha tenido una posición, yo diría, congruente con los principios de nuestro movimiento. Prácticamente votó por Guadalupe y votó en esta mayoría que se conformó. Y aspiramos, y yo públicamente le hago la invitación a que Omar que reflexione. Aquí están las puertas abiertas. Y vista su votación, creo que vamos a seguir por largo tiempo también contando con Omar. Correcto. Que sí, sí. Ya, pero tienen 44 seguros y posiblemente Omar Ceballos. Pero partamos de los 44. Ok. Se sumaron a Creo y los independientes y lograron armar esa estructura legislativa. Este mismo acuerdo va a operar Darwin Pereira para elegir mañana secretario y prosecretario general y en la tarde distribuir las comisiones legislativas, tal cual se va a manejar de la misma manera. Mire, nosotros tenemos, al menos personalmente como abogado, soy un abogado de libre ejercicio y de la experiencia que tengo en esta materia, que es un poco delicada, yo siempre he creído que el secretario debe ser una persona de estricta confianza de la presidenta. Al menos así he escuchado de Izquierda Democrática, así he escuchado de algunos independientes, esperemos que Creo coincida con esta tesis y pudiéramos quizás ahí permitir de la libertad a Guadalupe que ella pudiera escoger una persona de su confianza, obviamente analizado su perfil por nosotros, para poder ejercer ese cargo. El tema del prosecretario me parece que va en igual vía,
pero en todo caso, al ser una alianza, al ser un acuerdo, tendremos que revisar obligatoriamente los perfiles nosotros porque queremos garantizar este país. Así como tenemos una mujer proba en la presidencia de la legislatura, asimismo que todas las autoridades que al menos nosotros vayan nombrando, todos los funcionarios que nosotros nos corresponda nombrar, sean de la misma calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes, dentro de la distribución de las comisiones, le podrían permitir a la Alianza UNES tener alguna presidencia o vicepresidencia de comisiones, asambleísta Pereira? Asambleísta, se me quedó congelado. Claro que sí. Ahí sí. Claro, prosiga, sí, por favor. No venimos aquí a practicar la política del pasado, de que te hago una mayoría y con eso te borro del mapa. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, dice un viejo refrán. Y en el caso... Se me está congelando, asambleísta Pereira. Estamos hablando con Darwin Pereira, quien es asambleísta del Movimiento Pachacuti, integrante de la... Nosotros hemos dicho, en ese contexto nosotros hemos dicho de que necesitamos... Asambleísta, darle tranquilidad. Asambleísta Pereira, perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que se interrumpió la conexión y creo que en este momento la recuperamos nuevamente. Repita, por favor, su respuesta porque no le escuchamos. Tenga la gentileza. ¿Me escucha? Ahí lo tengo. Le decía que este país no puede ser ojo por ojo, diente por diente. Sí, al menos es nuestra voluntad como Pachacuti, hablo como Pachacuti, soy secretario nacional del partido y lo hemos conversado al interior, es nuestra voluntad que en las comisiones estén representadas todas las bancadas legislativas. Eso debe ser totalmente categórico y es nuestra voluntad, así que esperemos de que así suceda, lo vamos a conversar con nuestros aliados a fin de que pudiera darse este caso, pero creo que sí se puede dar porque he visto la predisponibilidad que tienen las otras bancadas. Oiga, ¿y con los socialcristianos qué va a pasar? Bueno, los socialcristianos deben entender que así son las mayorías. Esto no es nuevo para ellos. No obstante, aspiramos de que podamos recomponer toda la asamblea. Nosotros queremos hacer una nueva forma de hacer política. Queremos poner sobre el tapete una nueva forma de hacer política y creo que de una u otra manera lo estamos haciendo un gran esfuerzo para lograrlo. Esperemos que todos colaboren, porque más importante de estos temas va a ser lo que viene después del 24 de mayo, cuando empiece a llegar el proyecto de ley. Y ahí, como decía aquel cómico, ahí es donde te quiero ver. Claro, y es verdad. El tema es que una vez que lleguen los proyectos de ley, es importante la integración de las comisiones, es importante quién dirige la comisión, quién es vicepresidente de la comisión, por eso la importancia incluso de la integración del CAL, pero ya el CAL está integrado. Yo hablaba de las comisiones. Justamente allí hay una importancia superlativa. Con base en eso, asambleísta Darwin Pereira, en las últimas horas, el colega Javier Montenegro de La Posta publicó declaraciones de... el coordinador de Pachacutic, Marlon Santi, que había señalado que Pachacutic aspira a presidir 5 comisiones legislativas. ¿Es así, asambleísta Darwin Pereira? Sí, efectivamente es correcto. Nosotros aspiramos a presidir por lo menos 5 comisiones legislativas, básicamente porque son las comisiones que son connaturales con nosotros. Biodiversidad, derechos colectivos, por ejemplo, es una comisión que para nosotros reviste de muchísima importancia. Ahí se trabaja mucho el tema de territorios, ahora mismo la ampliación de la frontera petrolera, el tema de la minería a gran escala. Entonces, en ese contexto nosotros sí estamos... Tengo intermitencias en el contacto con el asambleísta Pereira. Es la señal de origen del asambleísta Pereira. ¿Alguna intermitencia? Ahí lo tengo de nuevo, asambleísta. Sí, le decía que son nuestras aspiraciones, pero bueno, hay un acuerdo, ¿no? Y habrá que ver cómo lo toman los demás compañeros del acuerdo, pero aspiramos de que al menos esas 5 comisiones estén en manos de Pachacuti. Ya, ¿y las otras 10 comisiones? Yo pienso que ahí nos toca ponernos de acuerdo entre todos para poder irlas distribuyendo de acuerdo. Yo siempre diré que es de acuerdo a sus capacidades, a sus intenciones, inclusive dentro de la Asamblea. Por eso yo le decía, para nosotros la Comisión de Derechos Colectivos, por ejemplo, es una comisión que para nosotros reviste de vital importancia. Correcto, asambleísta Darwin Pereira. Le quiero agradecer por estos minutos para conversar justamente sobre lo que se prevé podría ocurrir en la Asamblea Nacional. Gracias por el tiempo.
A ustedes, muchas gracias, muy amable. Muy amable a Darwin Pereira, asambleísta del Movimiento Pachacuti, que tuvimos algunos problemas de conectividad justamente con él, pero logramos justamente, abundar en varios de los temas de fondo, de los temas de condumio, ¿no? Que nos ha señalado Darwin Pereira. Ha hablado de que tendieron puentes con todos, que conversaron con UNES, con CREO, con los socialcristianos, con los independientes, con Izquierda Democrática, que no ha sido por falta de voluntad de ellos. Reconoce que esta alianza en este momento es una alianza netamente coyuntural para estructurar la Asamblea Nacional y la parte administrativa. Lo acaba de reconocer de esta forma, pero él aspira, al menos lo ha dicho así, que esta alianza pueda perdurar en el tiempo con una agenda programática, reconociendo además las líneas rojas y las diferencias conceptuales que hay entre la visión de Pachacuti y la visión justamente del movimiento CREO. Ahí tienen ustedes. Mañana a las 10 horas, querida audiencia, para cerrar esta parte de nuestro programa y la parte que tiene que ver con los temas legislativos, mañana a las 10 horas la Asamblea Nacional deberá reinstalar la sesión para elegir secretario y prosecretario general, y a las 15 horas con 30 minutos está convocada una nueva sesión para poder designar a los miembros de las comisiones legislativas especializadas y del comité de ética que se está creando en esta ocasión. Voy a la pausa, 7:40. Ya viene Bruno Leone de la Cámara Nacional de Pisquería, y atentos, más adelante Pablo Dávalos, el economista Pablo Dávalos, que formalizó la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Defensa de la Dolarización. Aquí en A Primera Hora, volvemos. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:41. Continuamos con nuestra agenda de invitados y de entrevistas de la jornada del día de hoy. Y vamos a hablar de cómo se encuentra el sector pesquero en el país, cuáles son también sus expectativas frente al nuevo gobierno. Para ello ya nos encontramos enlazados con Bruno León, él es presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? Gracias a Dios, bien nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar preguntándole cuál es la situación al momento del sector pesquero. ¿Cómo se encuentra? Bueno, el sector pesquero, gracias a Dios, trabajando, como siempre. Fíjese usted que inclusive el año pasado, en medio de la pandemia, nunca dejamos de trabajar. Pues hoy nos encontramos en lo mismo. Gracias a Dios, bien, con los problemas normales de lo que significa manejar un sistema productivo como la pesca, con expectativas de cara al futuro, de cara al nuevo gobierno, con algunos temas en la agenda. Estamos trabajando fuertemente en el tema de levantar la tarjeta amarilla, estamos trabajando y pendientes del tema del acuerdo comercial con los Estados Unidos, cómo podemos hacer para mejorar el sistema de costos internos, tenemos un problema serio con el precio del combustible, en fin, pero ahí vamos. Lo importante es que en el mundo los productos de pesca tienen una demanda sostenida y creciendo. La FAO dice que los productos pesqueros están creciendo a un ritmo de 3,1% por año, y eso es importantísimo, eso es una gran oportunidad para el Ecuador. El tema es que el mundo quiere ahora productos pesqueros y en general alimentos que provengan de fuentes sostenibles, ¿no? Con buenas prácticas, en el caso de los alimentos que vienen de la agricultura, que sean orgánicos, ese tipo de cosas. Y nosotros estamos trabajando muy fuertemente en eso. Así que aquí estamos, con mucha fe y trabajando como siempre. Usted nos está explicando, quisiera saber un poco de las cifras en el sector, cómo se encuentran, sobre todo considerando que usted nos está explicando que al momento, o sea, la demanda en el mundo de los productos pesqueros es alta y que se sigue incrementando. Sin embargo, el tema de las buenas prácticas, de que sea sostenible, es muy importante también para el consumidor. En ese contexto, ¿cómo están las cifras? Bueno, mire, el año pasado terminamos exportando cerca de 1.600 millones de dólares. Aparte del consumo, de la producción que se consume en el mercado local, Ecuador tiene un consumo de mercado local más o menos de 7.7 kilos por persona.
y ahí hay, desde el punto de vista de la alimentación y de la soberanía alimentaria, hay mucho que hacer, porque si nos comparamos, por ejemplo, con países como España o como Japón, que tienen cerca de 28 y 29 kilos por persona, pues ahí hay mucho espacio. Entonces, como le decía, el año pasado exportamos 1.600 millones de dólares. En el Ecuador tiene dos pesquerías: la pesquería oceánica, que es la pesquería de altura, la pesquería del atún, y la pesquería pequeña, de pelágico pequeño. Ahí somos parte de una cadena de valor muy importante para el Ecuador, que es la del camarón, porque en la pesquería de pelágico pequeño se produce uno de los ingredientes marinos que son fundamentales para la formulación de alimento balanceado para el camarón, que es la harina de pescado. Entonces, eso no figura como exportación, pero es parte de la cadena de valor de un sector que exporta el año pasado 3.500 aproximadamente millones de dólares. Entonces, lo importante es ver el encadenamiento productivo que tenemos, que es, miren, el Ecuador desde siempre se dice que queremos dejar de ser un país productor de bienes primarios para pasar a exportar bienes con valor agregado. Bueno, pues el 67% de las exportaciones petroleras, pesqueras, son con valor agregado, y eso es muy, eso es muy importante. El sector pesquero, más o menos en su conjunto, le da trabajo más o menos a 200.000 personas, considerando el sector artesanal, el industrial y todo. Entonces, desde el punto de vista del aporte a la economía, es vital. Nosotros decimos que somos parte de la soberanía alimentaria del pueblo, pero también alimentamos a la economía del Ecuador, y en eso... Eso es un orgullo para nosotros. Señor Leone, quisiera preguntarle también, usted está hablando de alrededor de 1.600 millones de dólares de exportaciones en este último año. Quisiera saber, con respecto al previo a la pandemia, es decir, para ver si es que hubo afectaciones por el tema de pandemia, o se incrementó, o hubo ganancia por el tema de consumo. ¿Cómo se movió más o menos este tema después del tema de la pandemia? A ver, mire... Primero, le debo decir, el Ecuador, que es parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, tiene unas reglas de ordenamiento pesquero que cumplir. En esta parte del mundo no es cuestión de pescar y pescar más, y si yo mañana me saco a la lotería, me compro un barco y me voy a pescar. No, eso está limitado, hay límite regional de barcos, hay límite de capturas, hay vedas, hay una serie de normativas, digamos que regula la pesquería para que el stock en el mar se permanezca en estado saludable. Entonces, la fluctuación va más bien por el lado de la oferta y la demanda. El año pasado, al principio de año, tuvimos buena pesca, ¿verdad? Tuvimos buena pesca, y al final del año la pesca se cayó. Esa mezcla de oferta y demanda hizo que exportemos un poquito más en volumen, pero un poco menos en precio. Entonces, las toneladas fueron un poquito más, pero los dólares fueron un poquito menos, más o menos un 4%. Entonces, este año vamos con, a la inversa del año pasado, vamos con una buena pesca estos 4 meses del año, y vamos con un precio bastante bueno también. O sea que se prevé que este año sería un año un poco, pensaría yo, dependiendo del resto del año, pensaría yo que vamos a tener un año un poco mejor al año pasado. Estamos nosotros, como trabajamos, pues es una pesca silvestre, trabajamos de alguna forma con la naturaleza, dependemos de cómo se comporta. Este año hemos tenido el impacto de la Niña, y eso, del fenómeno de la Niña, y eso se ha traducido de alguna manera en un mejor reclutamiento de los peces en el mar. Eso ha traído, por ejemplo, en el sector de los pelágicos pequeños, muy buenas capturas de unas especies que son normalmente que se pescan en el Ecuador, por ejemplo, la macarela o el morenillo, y otras especies más, igual con el atún. Entonces, esperamos que este año, repito, sea un poquito mejor que el año pasado. Señor Leone, quisiera también su evaluación respecto a estos 4 años de gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué se hizo por el sector pesquero? El gobierno, evidentemente, deja muchos temas pendientes, muchas deudas pendientes con diferentes sectores. ¿Qué pasó con el sector pesquero? A ver, mire, es muy importante esa pregunta. El sector de pesca y de la acuacultura juntos, el año pasado, por ejemplo, entregamos al país más divisas que el sector petrolero. Imagínese usted lo importante que son estos dos sectores. Llegamos
casi a los 3,000, casi a los 5,000 y pico de millones de dólares, ¿ya? Dentro del orgánico funcional del gobierno, en este momento pesca y acuacultura son un viceministerio debajo del Ministerio de Comercio Exterior, Producción, Pesca y Acuacultura. En el pasado estuvimos debajo del Ministerio de Agricultura. Después el presidente Lenín Moreno creó el Ministerio de Pesca y Acuacultura y el propio Lenín Moreno lo eliminó. Ahora estamos nuevamente debajo del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces aspiramos a que el nuevo presidente tome en cuenta este pedido, que es un pedido mayoritario del sector pesquero y del sector acuacultor, para que se forme un Ministerio de Pesca y Acuacultura, porque no digo que no se hayan atendido los temas de la pesca, se han atendido, pero necesitamos, hay momentos en que se necesita una atención prioritaria, y entonces si estás dentro de un ministerio que tiene que atender otro sinnúmero de cosas, entonces a veces las decisiones quedan un poco relegadas, ¿no? Eso es un tema. Por ejemplo, en el tema del combustible, nosotros hemos demostrado que el combustible es parte importantísima de la estructura de costos de la operación pesquera y camaronera también. Y teníamos primero un precio diferenciado, después vino un punto donde se quiso focalizar el subsidio, entonces nos dieron una compensación que equivalía a 70 centavos de dólar por galón, y hoy, desde mayo del año pasado, cuando se emitió el decreto correspondiente, ya no gozamos de esa compensación, el precio ha ido subiendo, y en este momento usted habrá escuchado inclusive la demanda de los transportistas y todo, ya ese tema está convirtiéndose en un problema para la actividad productiva, tanto de un sector de servicios como el transporte, como un sector productivo alimenticio que es, como es la pesca y el camarón. El Ecuador es un país que se ha vuelto sumamente caro para producir, ¿verdad? En el Ecuador hay una cantidad de costos por trámites y por impuestos y por ineficiencia, inclusive, desde ciertas dependencias del sector público que convierten la posibilidad de producir en algo muy oneroso. El tema de la seguridad y, bueno, algunas cosas. Entonces, es importante que el gobierno que venga lo analice, lo vea y vea cómo puede focalizadamente dar un apoyo a estos sectores. Hablando de números, el sector consumió más o menos el año pasado entre 40 y 45 millones de galones, ¿ya? 40 y 45 millones de galones. Y si digamos que el diferencial de precios, para redondear la cifra, es de un dólar, el sector recibió un apoyo del Estado de 40 millones de dólares. 40 millones de dólares versus al año, ¿no? Versus todo lo que entrega el sector pesquero de vuelta a la economía, que son 1.500, 1.600 millones de exportaciones, cientos de millones de dólares en impuestos, puestos de trabajo, aporte a la seguridad social, repartición del 15% de participación de utilidades a los trabajadores. Entonces, eso hay que ponerlo en el contexto correcto y analizarlo y ver, porque el Estado está para corregir los desequilibrios. Los subsidios son herramientas de desarrollo, como yo siempre digo. Claro. En otras partes del mundo. Claro. En otras partes del mundo, solo para terminar, en Estados Unidos los subsidios no agrícolas son de 1,000 millones de dólares diarios, ¿ya? Así es, pero en este punto sí quisiera hacerle ahí un cuestionamiento, señor Leone, debido a la situación en la que se encuentra el país. Definitivamente vemos una crisis generalizada, vemos que muchos sectores han reportado pérdidas gravísimas, que hay un hueco fiscal inmenso también, toda la deuda que tiene el gobierno y el Estado que tendrá que pagar y todos estos nuevos retos que tiene el próximo gobierno, considerando todo este panorama. ¿Ustedes van a insistir con el tema de compensaciones a los valores de la gasolina, del combustible y los precios diferenciados? También tomando en cuenta que se ha pedido a todos los sectores que de alguna forma arrimen el hombro y apoyen, ¿no? Sí, vamos a insistir. Mire, el tema del déficit fiscal, en definitiva, o del hueco, digamos, para ponerlo en términos así que la gente entiende, del hueco del presupuesto. El presupuesto tiene dos rubros, tiene ingresos y tiene egresos, ¿verdad? Entonces, por el lado de los ingresos están los impuestos y una de las contribuciones que pueden darse por la vía de las exportaciones petroleras. Por el lado de los egresos están
todo ese gasto inútil, ¿verdad? De causado por la corrupción, que es tremenda. Hay un exceso de gasto en ciertas instituciones públicas que no aportan en nada a la economía del país. Entonces hay que racionalizar el gasto también. Entonces, una vez que el presidente sea capaz de cortar a cero idealmente la corrupción y que pueda disminuir ese gasto de mala calidad, seguramente esa situación de déficit del presupuesto que hoy tenemos, seguramente eso va a cambiar. Versus sectores que dan servicio y apoyan a la economía del país con un aporte que lo devolvemos en exceso, digamos, por todo lo que producimos y agregamos a la economía. Entonces eso es lo que hay que analizar. Ese es nuestro punto de vista. Nosotros no somos, no queremos, digamos, ponernos inflexibles ni imponer nada. Simplemente queremos exponer nuestros puntos de vista y que sean considerados. Señor León, ¿ustedes ya tienen conocimiento de quién podría ser el viceministro de Acuicultura y Pesca? ¿Qué nombres tienen por ahí? ¿Tienen idea? No, la verdad es que no. Lo que sí hemos dicho, que queremos que la persona que vaya o los funcionarios que vayan a esos puestos sean funcionarios que tengan el perfil adecuado. ¿Qué perfil sería este? Tiene que ser muy técnico. La pesca el día de hoy es una técnica basada en ciencia. Por el hecho de tener una especie como el atún, que es una especie altamente migratoria y que tiene una legislación internacional muy compleja y muy densa, la persona que vaya tiene que conocer de estas cosas. Ecuador tiene que estar presente en diferentes foros, tanto en la Comisión Interamericana del Atún Tropical como en la Europa del Occidente, la Europa del Pacífico Sur, que es donde se trata el tema, por ejemplo, de la problemática de la presencia de los barcos chinos, ¿ya? El tema del tratado con Europa, las nuevas negociaciones con Estados Unidos. Son temas muy técnicos, no puede ir ahí una persona improvisada. Y la otra cosa que queremos es que la persona que vaya, una vez que sea bien escogida, que se pueda mantener en el tiempo. Mire, nos ha tocado ir a reuniones con contrapartes nuestras de Europa, de Estados Unidos, y cada vez y cuando vamos con un representante diferente del gobierno, a ellos les llama la atención y les dice, ¿cómo es esto? Ayer estaba una persona, hoy día está otra, pasado mañana está otra. Eso no nos hace nada bien. Entonces, esa es nuestra aspiración en ese punto. Señor Leone, quisiera también preguntarle sobre el tema de las exportaciones. Usted nos explicaba que cada vez a escala mundial sigue aumentando la demanda del producto pesquero, pero también que se trabaja mucho y que se exige a quienes producen, pues que lo hagan de acuerdo a buenas prácticas y con un sentido positivo. ¿Cómo están trabajando ustedes en esto? ¿Qué es lo que está realizando el sector pesquero para precisamente generar estas buenas prácticas en el tema de la pesca? Sí, efectivamente. Mire, el mundo está demandando productos pesqueros al doble de lo que crece la población en el mundo. Imagínense la oportunidad que eso significa. Bien, debería ser suficiente para los mercados en el mundo que los diferentes países que exporten, cumpliendo la normativa de sus propios países, se considere, digamos, de que están jugando el fair play, por decirlo así. Pero los mercados piensan que no es así, porque muchas veces las decisiones son políticas o se demoran, entonces exigen certificaciones de sostenibilidad. Nosotros en el Ecuador, en la pesca del atún, estamos trabajando y estamos a punto de conseguir ya la certificación MSC, la Marine Stewardship Council, que es la certificación pesquera de más alto grado en el mundo. Hemos venido trabajando ya cerca de 4 años y estamos, si Dios quiere, este año, después de la reunión de la Comisión del Atún que va a darse ahora en los próximos meses, estamos a punto de conseguirla. Y en la pesca de los pelágicos pequeños, la pesca menor, también iniciamos hace 2 años, casi 3, un proceso de mejora pesquera. Ya hemos recibido dos auditorías, nos han felicitado y estamos camino también a certificar. Porque fíjense lo que se ha dado aquí en esto, ¿no? Como el Ecuador es un gran país camaronero, han venido todas las grandes multinacionales productoras de alimentos balanceados, han venido al Ecuador a producir aquí, pero por sus políticas de sus matrices, ellos exigen que su cadena de valor, todo el aprovisionamiento de productos que tienen que comprar para producir el balanceado, venga después de sostenible. Entonces, encontramos una sinergia importante ahí con ellos y juntos estamos trabajando y hemos ido ya dando los ordenamientos. Por ejemplo, le debo decir,
Esa es otra cosa importante que le hemos pedido al gobierno. La pesca de hoy tiene que ser basada en ciencia y para eso tiene que haber investigación. El IPIAP, que es el Instituto de Investigación de Acuacultura y Pesca, carece de fondos. No es capaz de armar un crucero de investigación para ir a tomar temperaturas en el mar, cómo está el plancton, el fitoplancton. Entonces nosotros con nuestros barcos, los barcos de los armadores, en conjunto con los biólogos del IPIAP, hemos armado ya 6 cruceros, en donde ahora sí estamos acumulando información y data para una mejor toma de datos. Ahora ya sabemos, por ejemplo, épocas de desove de cierta especie, dónde están los volúmenes, los cardúmenes mayoritariamente, porque hay una también en cierto sector de la pesca hay una disputa que deberá en algún momento resolverse con la ciencia en la mano, que es que a partir de las 8 millas solo pueden pescar, hasta las 8 millas solo pueden pescar los pescadores artesanales y los industriales después de las 8 millas. Entonces hay una flota intermedia que se llama industrial porque la ley no prevé otra categoría, que quiere pescar en la milla 4, en la milla 5. Entonces eso se deberá dilucidar con ciencia, ¿verdad? Entonces todo eso estamos haciendo porque entendemos, mire, en este tema de la sostenibilidad, a fines del siglo pasado, a mediados de los años 90 del siglo pasado, la ONU, preocupado por este tema de la sostenibilidad, encargó a un grupo de científicos definir este tema de la sostenibilidad. Y la definición a la que llegaron es: sostenible es aquella actividad que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Entonces, eso, nosotros no queremos que la pesca sea pan para hoy y hambre para mañana. Queremos que haya pesca por muchos, muchos años hacia adelante. Entonces, para eso hay que entender cómo funcionan los stocks, respetar todo eso, pescar sosteniblemente, y en eso estamos empeñados. Perfecto. Muchas gracias, señor Leone, por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y que tengan muy buenos días. Muchas gracias a usted. Son las 8:01. Estábamos dialogando con Bruno Leone, el expresidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Nos ha explicado que son 1.600 millones de dólares de exportaciones los que se han movido en este último año en el país. Y en el mercado, según lo que nos ha dicho, en el Ecuador hay un consumo de 7.7 kilos por persona, a diferencia de países como España y Japón, que son de 28 o 29 kilos por persona. También nos ha explicado que esperan y que como sector han generado más divisas, incluso que el sector petrolero, están hablando de más de 5.000 millones de dólares. Sobre el nuevo gobierno, ellos esperan atención prioritaria. Nos han señalado que sería mucho mejor tener un Ministerio de Acuicultura y Pesca específicamente y no ser un viceministerio. Esto debido pues al tema de que se necesita la toma de decisiones y se aceleraría de alguna manera también el tema de la atención prioritaria a este sector. Sobre el tema de los combustibles, nos ha explicado que ellos recibían, pues tenían precios diferenciados y una compensación de alrededor de 70 centavos. Esta compensación ya fue retirada desde mayo con el nuevo sistema de bandas. Son las 8:02 en la primera hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6:00 a 8:30 por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos.
Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:04 en la mañana, recta final de A Primera Hora. El pasado jueves se había anunciado la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la vigente Ley Orgánica de Defensa de la Dolarización, así la había llamado el Ejecutivo, a este conjunto de reformas al Código Monetario y Financiero respecto de la situación del Banco Central del Ecuador. Pablo Dávalos está con nosotros, él es analista económico y uno de los impulsores de esa demanda. Señor economista, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo muy cordial a ti y a todas las personas que en redes sociales nos acompañan. Gracias a usted, economista. ¿Finalmente presentaron la demanda? Finalmente está presentada la demanda en la Corte Constitucional. Ha sido ya sorteada y es la jueza constitucional Carla Andrade quien será a cargo de este proceso. Correcto. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el fondo de la demanda que ha sido presentada? La demanda tiene dos partes. De una parte, valga la redundancia, está todo lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de una serie de normas que constan en las reformas monetarias, y la otra parte es solicitar medidas cautelares para evitar que se nombren los directorios de la Junta Financiera y la Junta Bancaria, ¿no? Hasta que se resuelva el estatuto jurídico de estas reformas monetarias. Se fundamenta sobre todo en el hecho de que la Constitución establece claramente que el Banco Central no puede ser independiente. Los artículos 303 y 161, número 5 de la Constitución, no le dan al Banco Central la autonomía. Y además, jurídicamente, una institución que pertenece a la función ejecutiva no puede independizarse de la función ejecutiva. El Estatuto de Autonomía está previsto para los gobiernos autónomos descentralizados, para la seguridad social, empresas públicas y para las universidades. Entonces, ninguna institución que forme parte de la función ejecutiva puede ser independiente de la función a la que forma parte, ¿no? Entonces, ese es un sinsentido jurídico. Por eso el Banco Central no puede ser independiente. A ver, pero finalmente esta ley dispone la independencia del Banco Central, porque digamos, luego de la aprobación aquí, algunas autoridades han señalado que no hay ninguna violación constitucional, que el Banco Central sigue siendo parte justamente del Frente Económico y lo que hace es de alguna manera blindar el buen uso de los recursos que están depositados en sus cuentas. Efectivamente, la reforma del artículo 26 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece la independencia del Banco Central, y lo que está en juego en realidad es el régimen monetario. ¿Quién lleva adelante el régimen monetario y el régimen financiero? De acuerdo a la Constitución, el régimen monetario forma parte de una atribución exclusiva de la función ejecutiva. Las reformas monetarias más bien le quitan a la función ejecutiva la administración, gestión y las políticas del régimen monetario y le trasladan la definición del régimen monetario, en este caso, al Banco Central. Hay otros aspectos, como por ejemplo el hecho de que el Estado no puede generar garantías de solvencia al sector privado. De acuerdo a la Constitución, el artículo 308 de la Constitución prohíbe que se generen garantías. Y la reforma del artículo 33, en cambio, establece una garantía del Estado a los pasivos privados cuando obliga a que el Banco Central registre en su balance los pasivos privados y que esos balances sean respaldados por activos de la Reserva Internacional. Eso está prohibido por la Constitución, por ejemplo, ¿no? También todo lo que tiene que ver con la auditoría, los procesos de control,
control o el financiamiento al gobierno central o la designación de los miembros de las juntas, tanto financiera como monetaria, rompen con la Constitución. Nosotros hemos detectado alrededor de 14 puntos en los cuales esta ley rompe flagrantemente la Constitución. Hemos trabajado sobre esos puntos y hemos diseñado una propuesta que tiene que ser este momento estudiada por la Corte Constitucional, porque es una ley que afecta el régimen monetario y cambia las reglas de juego de la dolarización. Te pongo un ejemplo, Fabricio. El artículo 15 del Código Orgánico Monetario y Financiero es un artículo que impedía la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque había que cuidar la dolarización. No solo eso, sino que ponía límites al endeudamiento del sector privado en el extranjero y además obligaba a que las divisas del comercio exterior se registren e ingresen a la economía nacional. En la nueva ley se elimina este artículo 15, por ejemplo, y al eliminar este artículo 15 pone en riesgo la balanza de pagos porque se pueden suscitar fugas de capitales y pone en riesgo la dolarización. Te pongo otro ejemplo, Fabricio, la liberalización de las tasas de interés. Todos los ecuatorianos en este momento tenemos algún tipo de crédito con el sector financiero, todos, me incluyo, me imagino que tú también, etcétera, ¿no? Y todos hemos contratado créditos a una tasa de interés, y esa tasa de interés está determinada por segmentos y cada segmento tiene un techo. Esos techos, Fabricio, se han eliminado. Es decir, los bancos ahora pueden imponer las tasas de interés que ellos consideren pertinentes porque ya no tienen la obligación, la autoridad monetaria de fijar techos máximos de interés. En consecuencia, un crédito que hemos contratado al 16% en consumo terminará costando 24% al mediano plazo, ¿no? Y eso afecta porque al liberar las tasas de interés, el mercado financiero se conforman burbujas financieras, burbujas especulativas. O sea, se elimina, economista, toda posibilidad de establecer un techo para las tasas de interés. Efectivamente. O sea, sí, puede ser cualquier tasa de interés. Efectivamente. Pues es el artículo 124 de la reforma al Código Orgánico donde se elimina la frase techos máximos de la tasa de interés por segmentos. Esa frase se elimina, ¿no? Y se dice que se establecerán las tasas de interés, ¿no? Eso es muy, muy parecido a lo que ya teníamos en el 94, cuando se define exactamente lo mismo, ¿no? Que los bancos, en función de su prudencia, establecerán los niveles de tasas de interés por segmentos, ¿no? Y relaciones. Recogemos la legislación que ya la teníamos en el 94 y que nos condujo a la crisis financiera del 99, ¿no? Entonces, es por eso que hemos llevado adelante este proceso de declaratoria de inconstitucionalidad, porque pone en riesgo la dolarización, pone en riesgo la economía del país y otorga demasiado poder a los bancos privados. Esta es una ley que transfiere mucho, pero mucho poder a los bancos privados y recuerda muchísimo todo lo que pasó en el año 94 y en el año 98. ¿Por qué usted dice, economista Pablo Dávalos, que le traslade excesivo poder a los bancos privados? ¿A qué se refiere, economista? Porque le quita atribuciones que tiene la superintendencia de bancos y traslada esas atribuciones a una junta financiera conformada por tres personas que además tienen que demostrar que provienen del sector financiero privado a través de una experiencia de 10 años en funciones relevantes en el sistema financiero privado. Eso me parece, nos parece que altera muchísimo porque se le entrega a una junta, que además cuyo estatuto legal todavía está por determinarse, la capacidad de regular al sistema financiero. En otras palabras, Fabricio, lo mismo que hicimos en el año 94. Les entregamos a los bancos la capacidad de regularse a sí mismos. Y esa decisión de 1994 nos condujo a la crisis de 1999. Por eso está argumentado, y yo creo que ahora con el nuevo escenario, con la presidenta Guadalupe Yori, por ejemplo, y con Pachacuti, tenemos la posibilidad incluso de derogar esta ley, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, cambia y provoca asimetrías al interior de la sociedad en los cuales los bancos terminan con mucho poder y la sociedad termina indefensa ante el poder de los bancos. Por ejemplo, si yo hago un ejercicio de memoria histórica, me voy al año 94, que usted cita este detalle que es así, que algunos se olvidan, que fue en el gobierno de Durán Ballén con Alberto Dakik como cabeza del Frente Económico, impulsaron la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, a través de lo cual se permitió la liberalización de los bancos, y resulta que en los siguientes
siguientes 5 años tuvimos un montón de sociedades financieras pequeñitas que se convirtieron en bancos sin acreditar el suficiente patrimonio, solvencia y liquidez. Llega la crisis del año 99 y esos bancos no pudieron capear el temporal y se cayeron. Fue un efecto dominó impresionante. Es un escenario similar, digamos, jurídicamente hablando. ¿Estamos volviendo a lo mismo, economista? Es que no es un invento mío, Fabricio, no es en absoluto. Es lo que dice la ley. La ley liberaliza la balanza de pagos, liberaliza el sistema financiero, liberaliza la regulación y establece la desregulación. El país tiene ya la superintendencia de bancos como autoridad encargada de la vigilancia, el control de todo el negocio financiero y bancario. Tiene leyes para el efecto. ¿Por qué le quitamos a la superintendencia sus capacidades institucionales y le transferimos esas capacidades institucionales a un directorio formado por 3 personas que provienen directamente del sistema financiero? ¿Por qué esas 3 personas no pueden provenir, por ejemplo, de la economía popular y solidaria? ¿No pueden provenir, por ejemplo, de la microempresa? ¿No pueden provenir, por ejemplo, de la ciudadanía? ¿Por qué tienen que ser personas vinculadas a los bancos? Eso, por ejemplo, es inconstitucional. ¿Pero tienen que ser vinculadas a los bancos o podrían eso dice, también...? Eso dice. Pero, a ver, lo que yo entiendo es que tienen que tener experiencia en el ámbito del sistema financiero. ¿Podría venir alguien de una cooperativa o no? Mira, la ley dice que haber acreditado 10 años de experiencia en funciones relevantes en el ámbito financiero y o monetario. Eso dice la ley. O sea, ¿qué significa eso? Significa una práctica corporativa que además está en contra del derecho a la participación, a la igualdad formal y material de los ciudadanos, ¿no? La experiencia podrá acreditarse en el currículum, pero no puede ser un requisito, sobre todo para formar un organismo colegiado que va a definir la política monetaria y la política financiera del país, y cuyo estatuto además no ha sido determinado porque... se juxtapone y duplica funciones que ya hace la superintendencia de bancos, ¿no? Y establece un esquema de desregulación financiera en un contexto de dolarización. En el 99 al menos teníamos moneda nacional que impidió que nos caigamos al piso como sociedad. Ahora no tenemos nada de eso. Es decir, cambiar las reglas de juego a los 21 años para entregar es la dolarización a los bancos no me parece que sea una decisión adecuada en el país, sinceramente, ¿no? O sea, es poner en riesgo la dolarización, es poner en riesgo a todo el sistema financiero y a toda la economía nacional. Ahora, si por ejemplo le quitaron... Economista. Si le quitaron atribuciones de control, de supervisión a la superintendencia, ¿qué va a hacer la superintendencia de bancos entonces? Información, trasladar información nada más. Porque ahora quien va a definir la regulación, va a definir las políticas, va a ser esta junta financiera. La superintendencia se dedica a recopilar información y a trasladar esa información, porque quien define eso son estas 3 personas que provienen directamente del sector financiero privado, ¿no? Han cambiado las reglas de juego. Se cambian de manera fundamental. A los 21 años de manejar la dolarización, cambiamos las reglas de juego. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los economistas del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxo, ¿no? Estudiamos eso y comprobamos que ese cambio de las reglas de juego altera de forma fundamental la dolarización. En consecuencia, para evitar la desdolarización, para evitar el feriado bancario, en este momento le hemos entregado una demanda de inconstitucionalidad y le vamos a proponer a la nueva presidenta de la Asamblea que empiece un proceso de derogatoria de esta ley. Correcto. Y además de otras leyes, ¿no? Correcto, pero para iniciar el proceso de derogatoria de la ley se necesitan votos. Y no hay 70 votos, ¿o sí? Yo creo que sí. Yo pienso que en este caso tendríamos los votos de Pachacute, los votos de UNES y los votos de Izquierda Democrática. Tendríamos como 90 votos. Y ahí, por ejemplo, se podría romper este acuerdo del fin de semana. Es que no, este es un acuerdo para nombrar autoridades. Sí, de acuerdo. Lo otro ya es la praxis diaria y la praxis cotidiana de la Asamblea. O sea, yo no me imagino a UNES votando por leyes neoliberales. Si tenemos que reformar, por ejemplo, la ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, que también es inconstitucional, no me imagino a UNES defendiendo el Fondo Monetario. O sea, me imagino que UNES también votará por la derogatoria de esa ley o el cambio de esa ley. No me imagino a UNES votando a favor de que se mantengan las reformas monetarias. Me imagino que UNES se unirá a esta iniciativa de derogatoria de esta ley. O sea, independientemente, ya te digo, de los acuerdos que se hayan logrado para las autoridades, que es otra historia, creo yo, ¿no? Y es legítimo, los partidos tienen todo el derecho del mundo a establecer las alianzas para eso, ¿no? De hecho, están para eso, ¿no? La Asamblea es el espacio para eso. Ahora, ¿usted le ve futuro al trámite de la demanda de inconstitucionalidad en la Corte, economista?
Por supuesto, porque ahora necesitamos que se convoque a la audiencia y en la audiencia tiene que ir un delegado de Guadalupe Llori y tiene que ir un delegado de Guillermo Lasso. Y nosotros que somos la parte que en este momento está proponiendo la inconstitucionalidad. Nosotros vamos a hablar con Guadalupe Llori para que los delegados de Guadalupe Llori se sumen a la propuesta de inconstitucionalidad, ¿no? De tal manera que tengamos también el apoyo de la legislatura en esta demanda de inconstitucionalidad. Oye, economista, ya que estamos hablando con usted y estamos conversando con Pablo Dávalos, que nos acompaña durante la jornada del día de hoy, yo le pregunto, ¿cómo ve usted el presente y futuro económico del país cuando estamos a exactamente una semana de la posesión de Guillermo Lasso? Es una situación muy complicada, Fabricio, porque el presidente ya saliente, Lenín Moreno, deja una situación muy problemática a nivel nacional, con muchísimo desempleo, en una recesión, la más grande recesión después de la crisis de 1999 y una desinstitucionalización además importante, le deja al país con acuerdos con el Fondo Monetario que son imposibles de cumplir en el mediano plazo. Entonces, le veo muy difícil porque el presidente Lasso tendrá que pronunciarse con respecto a sus acuerdos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario quiere que se implemente el IVA. El Fondo Monetario quiere que se eliminen las exenciones del impuesto al valor agregado y que se amplíe la base tributaria para que paguen impuesto a la renta a los sectores que menos ganan. En consecuencia, le veo difícil que una reforma de ese calibre pase en la Asamblea Nacional. Le veo muy difícil, ¿no? Y por eso el presidente Lasso tendrá que clarificar su posición con respecto al Fondo Monetario. Tendrá que clarificar cuál es su programa económico. Porque su programa económico tiene que, de una u otra manera, pasar por las aduanas, por así decirlo, de la Asamblea Nacional, y no tiene los votos para aprobar ese programa económico, pues, ¿no? Es decir, si es un programa económico que va a contrapunto de lo que ha pensado Pachacuti, por lo que ha luchado Pachacuti o Izquierda Democrática o UNES, le veo muy difícil que el presidente tenga los votos para aprobar ese programa. Digamos, privatizaciones, digamos, liberalización de mercado, digamos, acuerdos de libre comercio, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un panorama muy, muy complejo, es una especie de cohabitación, si tú quieres, ¿no? Donde tenemos un ejecutivo de derecha y un legislativo que no es de derecha, es un legislativo que, mal o bien, tiene tesis contrarias al ejecutivo, con variantes, ¿no? Con matices, pero en todo caso, son tesis contrarias. Correcto, o sea, usted le ve complicado que Lasso pueda cumplir el acuerdo con el fondo, en cuyo caso, economista, ¿habría que renegociar o reformular ese acuerdo? O simplemente cerrarlo, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores. No recordemos que ya en el 2019 el mismo Fondo Monetario cerró el acuerdo bajo la noción de notificación errónea, ¿no? Recordemos que en épocas anteriores el país no ha podido cumplir, o sea, es que no le veo por dónde Lasso puede cumplir ese acuerdo con el Fondo Monetario. Pongo un ejemplo, las reformas a la seguridad social que constan en los acuerdos del Fondo Monetario. Se necesitan leyes de seguridad social. El momento en el cual Pachacute o Izquierda Democrática ingrese, creo yo, al tratamiento de eso y se deriven leyes que impliquen la privatización de la seguridad social, tiene todo el pueblo en contra. Y en la propia CONAI, en la propia movilización social, su propia estructura organizativa les va a reclamar, les va a decir, ubíquense. Igual UNES, o sea, UNES para ser coherente va a decir estamos en contra de eso. Entonces, por ejemplo, reformas tipo seguridad social le veo imposible. Reformas fiscales le veo más difícil todavía. Yo no le veo a la actual Asamblea aprobando el incremento del IVA al 15 o al 18%, como pretende el Fondo Monetario Internacional. Tampoco le veo a la actual Asamblea aprobando una reforma fiscal que implique la eliminación de las exenciones. Por ejemplo, que medicinas paguen IVA o útiles escolares paguen IVA, como lo pretende el Fondo Monetario, ¿no? O la ampliación de la base tributaria para que las personas que menos ganen paguen impuesto a la renta. O sea, le veo difícil que Pachacuti, Izquierda Democrática o UNES aprueben ese tipo de reformas, ¿no? En el caso de Pachacuti, al menos que conozco más de cerca, le veo difícil que aprueben porque en el supuesto que intenten aprobar van a tener una movilización social, pues, de su propia gente, de su propia estructura, ¿no? Un reclamo al interior de sus propias bases que les van a decir, ustedes no pueden aprobar eso. Entonces, le veo difícil. Realmente el escenario para el presidente de Lasso en la Asamblea le veo muy complicado. Ahora, el tema también pasa por lo siguiente. Economista, usted es cercano a Pachacuti y al movimiento indígena, sí. Eso lo sabemos todos. El día sábado
ocurrió esta alianza que usted bien anota, yo creo lo mismo, fue una alianza netamente para estructurar la parte administrativa, la organización administrativa de la Asamblea Nacional. Yo estoy convencido de aquello. Pero, por ejemplo, en su discurso, Guadalupe Yori, a diferencia de Salvador Quispe, que en unas declaraciones posteriores ratificó lo que usted ha dicho, que fue una alianza básicamente para estructurar la Asamblea, pero que luego habrá que ver en el tema de las leyes qué pasa. Pero, por ejemplo, Guadalupe Yori le agradeció a Lasso y le agradeció los votos de Creo y habló de la gobernabilidad. Esto llama la atención, economista. ¿Cómo lo lee usted? Guadalupe Yori es presidenta de una institución del Estado. De hecho, es la primera institución del Estado, es el primer poder del Estado. Como primer poder del Estado, Guadalupe Yori tiene que abrir el espacio para la confluencia, la convergencia, el diálogo, el consenso. Es absolutamente normal. El problema no está en esa forma barroca de confundir el fondo con la forma, sino ya cuando vengan las leyes y tengamos que votar por esas leyes y veamos cómo votan los partidos políticos. Lo que yo te puedo decir, Fabricio, es que es muy difícil que Pachacútic vote por las leyes neoliberales. Es muy difícil. O sea, puede ser que algunos asambleístas de pronto quieran dar gobernabilidad a Lasso, incluso por afinidades personales, pero Pachacútic es un partido que tiene movimiento social. Pachacútic tiene base social. Pachacútic además tiene un proyecto político, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque, claro, los asambleístas de Pachacútic de la anterior asamblea que votaron por las leyes de Lasso fueron sancionados por sus estructuras y no fueron tomados en cuenta para este nuevo proceso, por ejemplo, han sido separados, ¿no? Y la idea es incluso expulsarlos. Entonces, Pachacútic tiene eso. A diferencia de otros partidos políticos, en Pachacútic hay base social, hay capacidad de movilización. Es el único partido que tiene eso. Entonces, esa base social va a actuar como fiscalización a su bloque de asambleístas. Le digo porque he estado en las reuniones, he visto cómo se mueven, ¿no? En consecuencia, le veo difícil que esos asambleístas tengan el margen de maniobra por fuera de esa base social para aprobar leyes que vayan en contra del pueblo. No les veo a esos asambleístas, ¿no? A condición de que finalmente se rompa la estructura política que los sostiene, pues no les veo votando por las leyes del Fondo Monetario ni por las leyes de privatización. Oiga, pero esos, yo le pregunto, ¿esos asambleístas o algunos de ellos no votaron, por ejemplo, por la ley de apoyo humanitario el año anterior? Claro, eso te estoy diciendo, Fabricio. Votaron por y fueron sancionados en sus estructuras. De hecho, se ha pedido la expulsión de esos asambleístas, ¿no? Claro, que votaron en contra de la despenalización del aborto. O sea, quienes votaron por la ley de apoyo humanitario se fueron en contra de la lucha histórica, claro. de la lucha lógica de Pachacútic. Claro, por eso. Claro. No fueron tomados en cuenta para esta nueva asamblea, por ejemplo, ¿no? Ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos. Y fueron sancionados por sus estructuras provinciales, por sus estructuras organizativas. Se les reclamó. Y hay un proceso de rendición de cuentas en los cuales ellos tienen que rendir cuenta y explicar por qué votaron en contra del movimiento, ¿no? Algunos dijeron que solo eran adherentes, que estaban ahí solo de paso, etcétera. Pero en todo caso, lo que te quiero indicar, Fabricio, y que el país tiene que saber, es que se trató de una alianza para definir autoridades que no implica votar las leyes de Guillermo Lasso. Si esas leyes están de acuerdo a la Constitución, si esas leyes implican, un Estado social, si esas leyes implican bienestar, yo creo que Pachacútic votará. Probablemente Izquierda Democrática, no se unes, ¿no? Pero si esas leyes van en contra de lo que establece la Constitución, si esas leyes van en contra por lo que ha luchado Pachacútic, le veo muy difícil que Pachacútic vote, ¿no? Entonces, porque además no solo es Pachacútic, algo que me parece también interesante es el hecho de que Pachacútic y Izquierda Democrática son un bloque potente. Claro, o sea, suman 45, o sea, entre los dos vienen a ser el segundo bloque después de UNES. Exactamente, o sea, ya han votado en conjunto, ¿ah? O sea, se sostuvieron todo el tiempo en estas últimas votaciones, es decir, es un bloque muy, muy consistente. O sea, uno pensaría que ideológicamente, yo no digo políticamente, uno pensaría que ideológicamente no debería haber razón para que se rompa este bloque de Pachacútic y Izquierda Democrática. No digo políticamente porque en la política economista usted sabe que cualquier cosa puede suceder, pero ideológicamente yo parto del concepto y deberían votar juntos siempre, ¿no? Efectivamente, es un bloque sólido. Veamos cómo las votaciones le van solidificando a ese bloque, ¿no? Entonces, eso significaría que prácticamente habrían tres grandes bloques ahí.
el bloque de UNES, el bloque de izquierda, Comunidad Democrática y Pachacuti, y el bloque del gobierno, donde estaría Creo y los independientes, ¿no? Y un cuarto bloque más marginal, que sería el de los socialcristianos. Pero esas serían básicamente las fuerzas más importantes que tiene este momento la Asamblea. Un bloque de izquierda ya definido, que se probó en estas elecciones, votando en este caso por los candidatos que habían sido definidos en este bloque de izquierda, ¿no? Y eso va a pasar. O sea, ideológicamente están juntos. Yo no le veo razón alguna para que se divorcien, al menos en esta coyuntura. Están actuando juntos, han sido coherentes en esa votación, se han caracterizado por tener una sola línea, y esperemos que sigan en esa línea, porque el país necesita eso, ¿no? Y además forma parte, creo yo, del recambio. Pienso, Fabricio, que en esta coyuntura estamos ya viviendo el fin de un ciclo, un fin de un ciclo que se inauguró en el año 2007 y que finalmente se cierra ahora. Se cierra en estas nuevas elecciones, ¿no? Efectivamente, UNES es un partido importante, nadie lo niega, pero ya no es el partido hegemónico que era antes, el partido que definía las reglas de juego, el partido que se llevaba la pelota, si tú quieres, ¿no? Y no había juegos, y ellos no ponían a jugar la pelota, ¿no? UNES ya no es eso. Y ¿sabes qué pienso, Fabricio? Que UNES todavía no procesa eso. No procesa que es minoría. No procesa que ha perdido esa capacidad hegemónica de, claro, son más de 10 años que tuvo esa capacidad hegemónica de ser el centro del debate político, ¿no? El país está viviendo otros momentos, está viviendo otras circunstancias, hay nuevos actores, hay nuevos liderazgos, hay nuevas formas de entender la política. Pachacuti, que era un partido minoritario, un partido mínimo, ahora se convierte en el centro de la política. Ahora es el partido que va a definir la política del país, ¿no? Y es el único partido, es el único, no hay otro partido más que tiene capacidad de movilización. No hay otro partido. Sí, de acuerdo. La Democrática no lo puede hacer, UNES tampoco lo puede hacer, y Creo peor, Social Cristiano peor, pero Pachacuti tiene una capacidad de mover todo el país. Eso es real, ¿no? Eso correcto. Es lo que he visto en estos años. Veamos qué pasa en las siguientes semanas. Gracias, economista. Muy, muy reconocido. Gracias, por su gentileza en atendernos. Muy amable. Pablo Ábalos, economista, conversando acá en A Primera Hora, confirmando la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Defensa de la Dolarización, y hablando también sobre el presente y futuro económico y el papel que protagónicamente podría tener el movimiento Pachacutic, que junto a Izquierda Democrática tienen un bloque potente. Es así, entre los dos suman 44 legisladores, se convierten entre los dos en la segunda fuerza política después de la Alianza UNES. De esto habrá que seguir hablando. Cerramos el espacio de noticias. Al ir nos le envió un abrazo a una querida amiga que fue parte también del equipo de Majestad Radio y de A Primera Hora, a Diana Benítez, que el día de hoy está de cumpleaños, a mi colega, a la Guambra. Le envío un abrazo, Guambra, que te festejen, que te festejen junto a tu familia. Un abrazo para ti, querida Diana, feliz cumpleaños. ¡Nos vamos, sin ratas, la viña Bozano! Nos vamos, Fabri, me uno a ese saludo de cumpleaños. La Diani fue, compañera en Gamavisión muchos años, me aguantó un montón, te quiero mucho, ahora es mi pana, mi yunta, entonces que te festejen un montón, Dianita, feliz día para ti y para todos, que tengan un excelente inicio de jornada. Como siempre, invitados a que sigan en sintonía de Majestad Radio, ya viene juntos con Meche Castro. Este noticiero llegó a ustedes por cortesía del delicioso, del exquisito Café Buen Día. Aquí tenemos nuestro frasquito, y también del Metro para Quito. Con nosotros y A Primera Hora, Dios mediante, será hasta mañana.